change your mind. And I know it's me that followed you in blind. I could say that you didn't need what you wanted me. Maybe I was wrong, even once wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my breath. Bring me back to life. Thank you.
Vamos a ver, por partes. Primero que todo, antes de empezar el directo, Fami, si tú no sabes que los doblajes de Latam cambian las cosas, no es mi problema. Yo no digo ni que sean buenos ni que sean malos, es lo que te dije ayer. Pero son mal... Bueno, mejor dicho, están mal hechos en el sentido de que cambian las cosas, ponen las palabras que les apetece. Bueno, ayer por la noche curré un poquito, ordené todo, no hice informes, la verdad, creo que me olvidé de eso. Creo, ahora lo confirmamos, lo primero voy a quitar la música. Ahora confirmamos, pero creo que no hice informes. Pero hice algún outfit, vale, no, los informes no los hice, pero no pasa nada. Hice algún outfit y ya tengo el mando de la tele. Pero a eso iremos luego, ahora vamos a elaborar. Y hoy estoy estrenando un nuevo teclado y me va a costar, ¿eh? Lo he probado un poco y voy a manquear mucho, ¿eh? Es muy diferente al que tenía. Se me complica mucho conducir, disparar, incluso moverme en general, incluso correr me complica. Me ha quedado mirando. Ah, porque llevo casco. Vamos a coger el coche coquete. No vamos a trabajar. Se me complica mucho conducir, pero cuando me acostumbre va a ser mucho mejor. Este teclado es bastante mejor. Hola. Sí. ¿Tú? ¿Qué pasa, Osquiña? ¿Sale de investigación? ¿Has visto que están dejando calvo a todo el mundo? Sí, pero nosotros ya tenemos experiencia. Ya, nosotros ya no tenemos. De eso ven y lo hablamos, no lo hablas aquí. Eso. Hola, buenas. Vale, sí, la pago. Buenas, ¿se puede ir? Sí, buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? Díselo. Tú también tienes que aprender esto. Díselo. Eso es lo peor que me cae demasiado bien, Tracy, tío. Es que desde que lo conocí siempre me dice, díselo. Toma. Toma, un regalito, un regalito, tío. Toma. ¿A mí? ¿Has visto mi coche? Sí, toma. Sí, mira. A ti. ¿Me has dado? Pero, un gramo. ¿Qué me ha dado porros? No me ha dado seis. Dame uno. Pero que no, que esto lo llevo yo para. Vaya pen. Para el almacén. Para el de pruebas. El que tenemos que acumular cosas para eso. Perfecto. Hay uno que se llama drogas. No, no. No, no, pero el de la nuestra es el cero. Ah, el cero, ¿verdad? Sí, lo dijo a Kongui. Hombre, vas a más. Va, máquina. Lo ordené ayer, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Cómo ocurre? Entra al almacén. Lo ordené todo. Entra en el almacén de nuestra investigación. He currado, ¿eh? ¿Qué pasa, Ansu? ¡Currante! ¡Viva la policía! Cuidado, cuidado, que está ahí Gordon. Ya. Cabrón, ¿qué pasa, Gordon? ¿Qué ha hecho? Está callado, Gordon. Tiene ahí un uniforme. Es un hombre de pocas palabras. Guay. Has flipado, ¿eh? Qué manera de currar. No vea. Tenemos ahí un almacén de una cosilla nuestra, el cero, y cómo lo he ordenado. A ver, qué manera de currar. Lo que me interesa. Pero no toques nada, que es una investigación. ¿El cero? Sí. Dios. Qué manera de currar, ¿eh? Locura. Pues cámbiate. Te iba a decir. ¿Te eso? Espera, es que tengo que hablar contigo de eso. Y Vivi no sé si está. Vale. Sí está. Vale, pues si no está ocupada también lo hablamos. Sí, bueno. Okay. No sé. Vale, no, está en tag. Da igual, lo vamos hablando, ahora no te preocupes. Hablamos. Pero antes de nada, ¿qué iba a decir? Me he quedado petado, no sé qué iba a decir. Ah, sí, ¿cómo se crean informes con nombre y no con número? ¿Informe con nombre? Como el que ha creado Kylie, que se llama comida. Ah, sí, aquí. En el almacén. ¿Cómo? Comida, pon comida y ya está. ¿Pero cómo creo yo uno con nombre? Es que no se crea, ya existe. Ah, tú puedes poner lo que te dé la gana. A ver, voy a poner... Yo tengo uno puesto, armas, busca armas. Voy a poner Gordon. Ah, pues sí. Es verdad. Existen todos los cajones que te imaginas. Vámonos. Es verdad. Perfecto. Vale, pues va, a ver, me voy a cambiar. Bueno, voy a coger todo y me cambio. A ver, espérate, por partes. Cámbiate.
¿Quién ha venido conmigo? Vale, perfecto, pues me meto tu radio ya. Ah, estaba ya aquí, estaba ya aquí. Me muevo. Me voy 20, estoy en 20. Quedamos aquí, vale. Claro, sigo alumno, me cago en mi muerte. Bueno, no pasa nada, ya te subirán. Vamos, ¿eh? Vale, no, sí, vale, espera, voy a recargar todo el arma. Vale. Hola, buenas. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, a ver, yo depende. ¿Tú dices que patrulle contigo, Óscar, o qué dices? Es que a mí me apetece conducir y tú no dejas conducir, ¿eh? No, sí, sí, no me apetece conducir, la verdad. Perfecto. Es que me he comprado unos guantes nuevos y me apetece practicar con ellos. Dale, dale. Yo he estado bastante hoy patrullando. Y conduciendo. Vale, perfecto. Yo acabo de despertar. Voy a recargar esto primero. Ya está Bibi ya disponible. ¿Te digo que vengo muerto? Dile si puede hablar, sin más, conmigo y contigo. Uy. Si no puede ahora, no hay prisa. Bibi, estoy en tu frecuencia. ¿Estás disponible? Queremos hablar contigo, digo yo. Estamos en la armería. Sí, queremos hablar contigo. Me ha movido el comisario. ¿A dónde? Me ha movido, no sé, algunos. Te movió conmigo. Sí, me ha devuelto. ¿Qué ha solicitado hablar conmigo? Manda 1032. ¿Cómo? 1032, si estoy en la armería. En la armería, Vivi, que me ha movido de frecuencia. 1020, dirá. Pues no hables por toda la radio, desgraciado, vuelve tan bueno. Que no, que me he ido a su frecuencia un segundo. Pero no lo voy a hacer más porque alguien está pendiente de lo que coño hago, hermano. Vale, espera, déjame coger las cosas. Es que luego tengo que hacer algún informe que me olvidé ayer de rellenar, hombre. Muy bien. Estuve currando con otros informes, ordenando el almacén y me olvidé de eso. Pero da igual, porque Mbappé, yo siempre... ¿Mbappé es alumno también? ¿Cómo que Mbappé? Map. Ah, entendí Mbappé, te lo juro. Sí, Mbappé es alumno. Sí, pero Map ha sido siempre alumno. Aquí. Sí, no lo sabía. Vale, estoy ya terminando de ordenar todo. No veo dónde está Bibi. La 30 acudiendo al desguace de vehículo. Vale, ya viene para acá, Bibi. Quedamos pocos alumnos y los que quedamos son por o castigo o poco más. Tal cual. H50 para todas las unidades. Se les recuerda, por favor, la verificación del color de su referencia y de esta misma, de su icono. Gracias. Vale, vamos a cambiarme. Venga. Me hice ayer unos outfits para estas cosas. Este es tremendo, ¿eh? Yo tengo que pillarme alguno. El día que sea comisario iré con esto. A ver. Mira, dice más, mira. No, este no es. Está guay. Sí, mira este. Oh, para la de... Bueno. Las de Mirror. Aquí, vestuario. Eso está bien. Vestuario. Mierda, verdad, no se me ha guardado de policía. Y ahora está calva. Hostia. ¿Quién me ha solicitado? Nosotros. Hola. Ah, dime. ¿Y dice dónde está calva? Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Calma las dos? ¿Qué? ¿Qué? No sé. A mí se me borra la memoria. Parece una docena huevo, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? H50 informa negativo. Acabamos de encontrarnos un agente abatido en mitad de la carretera. A ver, yo os quería decir... ZCZ acude. ¿Cuál es Bibi? Yo. Derecho. Vale, básicamente... ¿No me reconoce la cara o qué? Bueno, perdón. Básicamente, bueno, es verdad, los tatuajes. No te puedo contar mucho, menos en comisaría, pero básicamente que lo que estábamos haciendo, yo no lo puedo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque parece ser que a mí ya me tienen más o menos fichado. ¿Qué más dices, o menos? ¿Quién? Pues ¿quién va a ser? Los que te pillaron. No te puedo contar más en medio de comisaría, pero más sí, o menos. Pues ¿sí? ¿Dónde puedes contarme? Vamos a un sitio y me cuentas. Lía Vázquez, negativo pues a la arriba. Vuelta de su compañero Musa. Ya lo tiene hecho 50. Vamos rápido. 10-4. No, por favor, no corras con los brazos cruzados, que me hace mucha gracia. Sí, a mí también. Ay, déjame.
Está enfadada que ahora me he dejado calva, coño. Te han dejado como la punta a un billar, ¿eh? O sea, la bola a un billar. Cállate, sí, que tú vas a quedar igual, ¿eh? No, no, si yo soy la punta del palo, mira, con el chisme azul. Y poco más. Y somos los inventores de la calvicie. Casi, sí, casi. Sí, ¿no? Yo ya tengo experiencia. Paciente cero de la calvicie somos. Bueno, hemos subido demasiado arriba, pero bueno, da igual. Básicamente, a mí los de Mirror esos ya me tienen fichado el coche. El día que me secuestraron el coche tenía cosas de policía. Me tienen fichadísimo. Entonces yo sigo la investigación, pero no puedo poner tanto peligro durante un tiempo. Por lo menos con los de Mirror, con los blancos. Porque la vamos a acabar liando. Pues vamos, es imposible sacar nada de esos. No te creas. Hay que conseguir chats de drogas. Sí. Y de cosas. Es lo más importante. Lo de Mirror ahora mismo es aparte. Yo creo que tenemos que ir zona playa. He visto hoy que también se movían por casi zona rica, por ahí arriba, venta de drogas. Sí, ¿sabes dónde? Mira. No tengo ni idea. Saca del GPS. A ver. ¿Dónde está la gasolinera de North Rockford Drive? ¿La universidad? Sí, sí, sí. Ahí. Se van. ¿Dónde? Justo donde la tienda está de buzos un poco. Se venden y se piran para montaña. Sí. Ahí siempre hacen eso. Mira, yo lo que digo de hacer es, yo después de lo de otro día me tengo que quedar un tiempo obligado un poco al margen. Entonces, vale, seguir haciendo lo mismo. No, todavía bien. Seguir haciendo lo mismo, vosotros vais consiguiendo contactos y yo me quedo de secreta e intervengo cuando haga falta. Vale, y por ejemplo, si veis a alguien vendiendo, os piráis y yo lo trinco. Pues muy guay. Pero así no conseguimos contactos, ¿no? ¿Cómo que no? Los conseguís vosotros. Pero en la zona de playa no pasa nada. Es que el problema es que vas con ese coche, que es muy cantoso. Pero es que no tengo más. Pero tienes la moto, compraste una doble. Pero la moto ya está muy fichada. Yo tengo un Sultán negro que lo he comprado hace 2 minutos. Y no me paran de llamar números. Y el otro día, ¿te acuerdas de Frank? Frank, sí. El otro día lo detuve. Bueno, ayer. Antes de ayer. ¿Y qué pasa? Claro, no sabe que soy yo, pero no sé. No tiene que saber. Y yo, llévate mi Sultán. Yo no me la quiero jugar tanto durante un tiempo. Pero ve con la moto. O mi rufián. El otro día estuve muy cerca de algo malo. Yo me atrevo a ir, pero me quedo más al margen. Vale, vale. Sí, a Mirror no vamos ahí. No, a donde sea. No. Durante un tiempo. A droguiñas. Pero los de Mirror siempre están en Mirror, no se mueven mucho. Claro, podemos ir en otra zona sin problema. Bueno, pero con los de la otra zona yo digo eso. Hay que saber cuándo parar. Ya, pero es que tú tienes el contacto del tío ese. Pero es que a mí ese tío ya no se fía de mí. ¿Por qué? Porque mira el otro día en la playa, que no me quería dar nada. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El centavo esto, centavito, sí. No sé cómo se llamaba, me ha dicho que hostias. Y a mí no me vende. ¿Estás achantando por cuatro tontitos? No me estoy achantando. Te estoy diciendo que lo mejor es que no intervenga tanto, porque nos van a acabar pillando. Por mí bien. Es lo más lógico. Vale. Entonces el que tendría que intervenir más eres tú, Óscar. Uh-huh. A ti es el que menos conoce. Exacto. Tú no eres un don nadie, Óscar. Eso es verdad. Un mierdecillas. A vos te pasas. Un mierda seca. A mí sí me tienen más fechada. No te pases. Bueno, es una forma de hablar. Pero sí. ¿Qué tal llevas el tema de la labia? Fuimos novios hace 2 días. ¿Cómo? ¿Cómo? De verdad. Estupendo. Lo que pasa es que soy muy directo, ¿sabes? En plan, yo pido droga de una. No, es puedes que pedir droga de una. Mira el último aviso. Mira el último aviso, por favor. Mira el último aviso. Mira el último aviso. ¿Qué cojones estoy viendo? Madre de Dios, a 1,16 km. En garaje, en Badulaque Central. A ver, si no, también le podemos decir a Ru que venga. Yo en Ru confío mucho. Yo también. A mí me gustaría mucho que viniese Ru. Ru, ¿estás? Sube a Leli. Sube a Leli. Sube donde haya Leli. Planta de arriba. La voy a subir a Twitter ahora mismo la captura de ese aviso. Claro, ella no la tienen para nada fichada. Tío. Podemos ir nosotros dos con el coche desde de atrás con su sultán y que Ru y Oscar vayan con las dobletes. Yo lo veo muy bien. Pues, bueno, mi sultán no es... A ti y a Ru no os conocen.
Eso sí, a la mínima que les bajen con una pipa, nosotros desde detrás sacamos pipa y disparamos. Efectivamente. Cuatro, ¿eh? Efectivamente. ¿Sabes cuál es el problema? El otro día, el día que me secuestraron a mí, estábamos tres haciendo lo mismo. Entonces nadie lo pudo evitar. Si llega a estar uno o dos, como vamos a estar ahora, más al margen, como tú y yo, no me hubiesen secuestrado. ¿Cuántos planchabragas por aquí ayuda? Vale, pues hacemos eso. Ru, te comentamos, te fichamos para el tema de la investigación por ahora, porque sí. Diego ha estado, bueno, lo tienen más o menos fichado, así que como a ti no te conocen, irás con Oscar, os haréis pasar por pareja, intentaréis tirar. Bueno, la de pareja en verdad da igual, tipo, que vayáis. Sí, lo hacemos pasar por lo que tú quieras. Sí, pero vamos, que eso lo de menos, da igual. Familia, lo que quieras. Ok. Tenéis que pensar nombres y mejor acentos por si acaso luego no os escuchen en la poli y digan, uy, me suena esta voz. Claro, yo me cambio de esto a esto. Algo parecido. ¿Y tú, Ru? Tendría que practicar, que he perdido toques. ¿Qué sabes hacer? ¿Tú de dónde eres, Ru? ¿Yo? Sí. Del Reino Unido. ¿Pero tienes familia en algún otro sitio? No. Pues ya está. Tú hablas así español. Eso es francés, así. Sí, es que... Escucha, acento así medio... vosotros podéis ir normal, no os conocen. No, pero ya, no vaya tampoco, a ser que luego los detengan y digan uy. Claro, sin pasar, siempre podemos ser normal, pero sin ser. Vale, claro. Esto creo que es obvio, pero lo voy a decir. Encima no se lleva nada policial, nada de DNI, y se lleva solo armas sin marcar. No llevéis el DNI. Tenéis armas sin marcar en el expediente cero. Tenemos sí, o incluso hay DNIs en expediente cero. No sé si ha dicho con qué se puede coger, ¿eh? No sé seguro. No. Si vale. Os coge también droga y os ponéis a vender en zona de playa para que no levanten sospechas. Comunícaselo a la gente. Porque... ¿El qué? No tenemos que comunicar nada. O sea. A ver, a Super. No, es mi operativo. Ah, Super sí, pero a la demás gente es mejor no comentárselo además, porque es que nos van a informar. Mira lo que le hicieron a Bibi. Le no, a Bibi no, ¿qué cojones? A mí también. Si estaba yo. ¿Cómo? El día que se nos metió allí un policía. Disparos. Disparo, toma por culo. No, pero creo que según Gordon no hace falta más. No ha hecho ningún tag ni nada. Disparo en paleto. No he estado muy enterado. Como antes, no paran de hacer disparos en paleto, tío. Qué pesado. Los sheriff, tío. Ya, joder, parecéis luchadoras de judo con eso. Gracias, sí. Oye. Hola Judith, ¿qué tal? Me estás acudiendo al 215. Bueno, lo dicho. Bueno, vamos, pues hacemos eso. Tenéis que cambiar nos identidad, pensar nombres. Ropa, pelo, identidad, tú pon tu peluquín y nos vamos. Nosotros y por el amor de Dios, no lleves esas gafas. Referencia roja. No, cabrón. Yo, Bibi, te recomendaría que vayamos en un coche K, o sea, un coche de policía, pero nos quedemos lejos. Claro, en plan que da forma. Y en vez de ir con un uniforme, ir con ropa de policía, pero no este uniforme. Damas. Tipo ropa en plan como va Gordon. Claro. O barbudo ayer también. Bueno, barbudo yo no lo he visto. Bueno, va normal. Sí, como Gordon. Pero barbudo no está en ninguna investigación, ¿o sí? Pero no nos van a jalar de que vamos con un K. Si pero nos quedamos lejos. Digo. Claro, pero tendrían que preguntarle a Super también. No hace falta. Tu coche. Bueno, si no, vamos con un coche normal y fuera, ¿o qué hacemos? Vale. Sí, con el mío no, porque normal. No es muy disimulado, la verdad. Con el sultán de. El mío es el sultán negro. Sí, mejor. Con el mío es mejor que no. Y ya, si os trincan, me cambio el color y ya está. Vale, perfecto. Pues venga. ¿Tienes matrícula? Bueno, a cambiarse. No tengo matrícula, pero no tengo falsa. No sé dónde se compra, la verdad. Tampoco debería saberlo, ¿eh? Ya, por eso. Cualquier cosa rara, si no... Ay, cualquier cosa rara, antes de nada. Si... Didi, pero cambiar tu oficina de investigación. Que luego nos dice... Nos dice nada, patrulla. Vosotros dos, a la mínima que pase algo, si veis que no podéis hablar por radio, hacéis tres toques seguidos en radio, ¿vale? Eso sí, significa así. Que es QRR y lanzamos directo. Tiene que ser tres, ¿eh? Perfecto. Estoy platicando. Y cuando nos vean, a poder ser. Pero cuando no lancéis ni 1020 ni QRR, porque verán que es una radio distinta a una normal. Porque claro. Apretarás no, el botón de QRR ellos lo verán. Si estáis en movimiento con la moto, sí podéis, a pie sí, no lo hagáis. Pero si hay alguien cerca, no, porque os va a ver. Y va a ver, hostia, esto no es una radio normal.
Claro, cualquier cosa, arrancáis, corréis un poco con la moto y de esto. Si veis que no podéis, estáis apurados, metéis tres toques en radio y lanzamos QRR. Perfecto. Pero intentar no tirar QRR, siempre lo de tres toques. Luego ya si no queda otra, sí. ¿Dónde está el sultán? Mejor 10-20 a nosotros y nosotros ya mandamos el QRR. ¿Cómo, Oscar? En el garaje de aquel lado, el de al lado de comisaría. Vale, pues primero cambiaros. Dejar todas las cosas policiales. También, ¿no? Ru, en el informe número 0 tiene unas pistolas marcadas. La tiráis, igual que el móvil. No, yo diría que directamente no la llevéis, No os va a hacer falta para nada, ¿eh? Ya, la tableta. Por experiencia os lo digo. No la vais a usar. Ya, pero. Ah, no, sí. Llevadla. Que si no, no pueden hablar por radio. No, sí, creo que sí, pero igualmente llevadla. Vale, quito este chaleco, me llevo dos. 60 de whisky. ¿Alguien quiere whisky? No. Ya, pero es que llevar la tableta. No, llevarla, la tableta llevarla, la tiráis al suelo, ¿vale? Si claro. Viene alguien y tal, o cuando, por ejemplo, la vais dejando en el coche y tal, pero si viene alguien, pues ya la tiraréis. Coged droga y ganzúas y tal, por si os cachean. A ver, esta pipa para mí. Este cuchillo para mí. Venga, un poquito de marihuana. Importante, con el móvil, sacad fotos de todas las matrículas y gente que veáis vendiendo correcto. Droga. Correcto, cuantas más en fotos tengáis mejor. Tengáis fotos, venís a mí y me la pasáis por AirDrop, por si acaso. O bueno, por los mensajes. Bueno, no. Mejor que no quede. ¿Cuánto de droga estás llevando? Yo llevo 21 gramos de marihuana. Hostia, no es mucho. Da igual. Te doy 10, toma. Sí, dame a mí. No llevéis mucha munición, llevad la pipa cargada a tope y no llevéis de sí, yo lo que llevo. No llevéis cargadores. No. Ni chalecos ni nada. Aunque, bueno, el chaleco se podrían conseguir en un tal, pero no lo llevéis. Bueno, si lleváis, llevad uno por si acaso y listo. Y las fotos con el móvil. Guapo la pipa esta. Voy a cambiarme. Ay, Dios mío. ¿Y ustedes por qué no vienen? ¿Cómo que no? Sí, vamos. ¿Cómo que no vamos? Ya, pero ¿por qué tú no vienes? Yo sí voy. Solo que yo no voy a hablar con la gente porque a mí me tienen muy fichado ya. O sea, nosotros nos vamos a quedar cerca y vamos a estar tipo guiando, interviniendo y tal. Y sobre todo para que no os hagan nada. Joder. Buff. ¿Qué pasa? Nada, mira, ve. No veis con máscaras, ¿eh? No, ya, pero... es que estoy buscando. Una arma postiza. No, máscaras no. Ah, aquí, este. Es muy semado. ¿Cómo que no? No, que va. Es que a mí se me reconoce las perillas. Pues te afeitas y te pones una postiza. Tengo que lavarme la cara. Vale, no hay problema. Aquí. Mira, una bandana tampoco. Sí, bueno, llévala, pero no la lleves puesta todo el rato. Claro. Voy a ponerme una banderita. Hostia, ¿y esto? A ver, aparto un poco. Gracias. A ver, bandana. No. ¿Quién dice bandana? No, así no. Ay, no veo nada. Ah, perdón. Intentad ir lo más discreto posible, tipo... Intentar no destacar demasiado. Sí, lo sé. Sí, me voy a quitar la máscara. Sí, tipo la máscara, llevarla por si acaso, pero... Quitada. De hecho, yo voy a coger una por si acaso, pero no la voy a haber puesta.
Nunca sabes cómo se puede complicar, pero oye, mejor no dar el cante llevándola puesta. Vale, otra vez no veo, cabrón. ¿Qué pasa? Que no veo. Ah, coño, avisa, no me entero. Lo he dicho. ¿Qué tal, Lauren? ¿Qué tal, Tyler? No se había visto por aquí. Uy, no voy a escapados. Estaba fijándome en el. No, pero sí vamos a llevar destacados. La máscara, pero la vamos a quitar. Ah, vale, vale. Sí, claro. Yo también llevo máscara por si se complica, pero no la voy a llevar puesta. Vale, voy a hacer lo mismo, pues. Madre mía, qué ropa más fea. Perdón. Voy a poner un momento los FPS para controlar que todo vaya bien. Toma ya. Me voy a quitar el pelico. Toma. Tú lo de ir discreto no lo entiendes, ¿no? Pero que esto va discreto que vamos. No, pero... Sí, pareces gilipollas, pero bueno. No está mal. Por eso. Todos los que venden droga igual. Hombre... Si vas a intentar comprar droga, pareciendo que te has saltado tres veranos, pues... Toma. Hostia, parece Sergei. ¿Has visto? Vale, lo más importante es intentar ser amigables con la gente. Estoy viendo unas piernas increíbles, me encanta. Si tenéis que tardar tiempo en ganar la confianza, tardar. Esto no es un trabajo que se haga en 5 minutos. Hola, si chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablo desde Frecuencia. No tienes ningún... Buenas, dígame, hola, teniente. ¿Qué estáis haciendo? Estamos ahora mismo preparando para seguir una investigación que tenemos en curso. Ah, ¿tenéis investigación en curso? Sí, hostia, estamos en ello. Sí, afirmo. Mucha suerte, chico. Muchísimas gracias, teniente. Gracias. También aquí. Lo que os estoy diciendo, lo importante es que no vayáis muy a prisa. Yo lo hice alguna vez dando el cante y me salió bien, sí, pero es mejor ir tranquilos. Si tardáis 2 días, pues tardáis 2 días. Pero el otro día, por ir demasiado rápido, mira la que nos pasó, que podía haber salido esta, muy mal. Esta no, ¿eh? Ponta cualquiera así, larguita y tomar por culo. Y tíñelo. Sí, lo voy a tener. Bueno, tíñelo no, ponte otra sí, peluca, ahora mejor estoy dicho. Calva. Sí, no, literal. Ahora estás natural. No, ahora estoy calvísimo. Pero el cabello no da porque estoy calva. Ahora. Yo lo llevaría corto. No mucho, yo también. Pero corto. Yo lo llevaría corto también. Porque con el pelo largo... Mira esto. No me pilla. Mira el rollo ese. Parecido. Ah, este no. Está muy feo. Este no. Este. Este. Este sí. Este. Así, perfecto. Y en rubio. Perfecto. Quédate así. Espera, me voy a teñir también las cejas. Nada, da igual eso. Sí, listo. Ponte unas lentillas marrones o algo y tirando. Hostia, yo nunca pensé lo de las lentillas, ¿eh? Es verdad. Yo siempre me pongo. Yo nunca lo pensé, bien pensado. Total, mira cómo voy. Yo llevo los ojos siempre como los llevo naturales. Quítate la máscara. Ay, no veo. No Ay, perdón. Veo. No voy. Uy, qué cojón. Joder, esta barba. Listo. Perfecto. Pero ¿te quieres afeitar o ponerte una barba postiza? Ponte una barba completa. Uy. Es que...
que no te pega que lleves el pelo tan descuidado y la barba tan cuidada. Es que no tiene sentido. Yeah. Sí, es verdad. Es que tengo una barbita. Pero es que queda muy feo. O vas descuidado entero o vas bien cuidado. Pero no a mitad a mitad. Bueno, bueno, bueno. Perfectos. Sí, parece que va a volar un avión de radiocontrol, pero bueno, lo demás sí, está todo básicamente. Bien. Básicamente. Así, perfecta, venga. Pero, hostia, ojos, ¿y qué está pasando aquí? ¿En persecución de qué están? Vamos. Espera, me voy a poner la máscara. ¿Cómo muy igual? Quítate la placa. Llevas la placa y todo. Claro, pero porque yo no voy a ir en coche, ¿eh? Ya, pero que no te reconozcan. Aún así, quítate. Pero ¿qué más da si yo voy a ir de policía? No, que vamos con el sultán de él. Vale, pues así. Me la quito. Listo, me la quito y cuando haya que intervenir, intervengo. Ponte una barba. Joder. Que sí, hazme caso. Que si intervenimos sabrán que somos polis. Es que cuando intervengamos va a ser de policía, seguramente. No, pero no pasa nada. Intervenir como si fuéramos bueno, de su banda. Pero lo llevo encima, me lo quito, me lo pongo, según haga falta y fuera. Ponte una barba de mierda y tira. Oye. Esa, la otra. La de ¿cuál? Los bigotes para arriba. Esta. ¿Qué dices? Yo no voy así. Negra. Yo voy así. Estoy. Vale, vamos. Bueno, vale. Esta es mi máscara porque la barba. Pero vamos, que si tenía que intervenir, tenía una máscara, una bandana, ¿eh? Que era mejor que la barba. Pero la placa la llevo encima por si acaso. Creo, vamos, espérate. No, deja la placa. No, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso hay que hacer algo. Si la quito, ¿qué más da? Es mejor llevarla quítala, por si acaso. Quítala, hagámonos pasar por banda. Yo por mi coche. Entonces es mejor que lleve una bandana. Yo la llevo quitada, no pasa nada. Vale, va. Salid al garaje como si fuéramos detenidos que nos acaban de sacar, venga. Bueno, siempre nos sacan por aquí así. Y sí, cambió la referencia. Referencia a verde y mostacho. Ok. Vale, y si alguna vez alguien está en peligro, poner la referencia en rojo. Grande la guacha pasándose por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? Pero os dejo mi doble T. No. ¿Por qué te han roto el corazón, Yomi? El coche es para nosotros. Uh-huh. Ah, bueno. Venid a garaje. Me cago en tu santísima puta madre. A mí me lo va a decir. Lo reparo yo, trae. Damos una mierda, ¿qué pasó, Yomi? Voy a comer protejo a la vida, grande Eli. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Maresma? ¿Cómo estás? Digo que cenando, ¿a que sí? Necesito nombres. Espérate que tienes las llaves. ¿Cómo? Pero, ¿por qué no me puedo montar? ¡Ah, coño, que hay alguien! Nombres. Hostia, perdón. Yo soy Lía. ¿Lía? Uh-huh. ¿Y tú? Yo qué sé. Llaves, ¿a quién le doy las llaves? ¡Parte, coño! Yo soy... Estoy buscando mis contactos, a ver si encuentro algún nombre bueno. Ru, ¿en el móvil? Cambiaste es el nombre en la zona de tu nombre. Sí, de hecho tengo que comprarme un teléfono. Ok. Yo voy a ser... Decidme un Yo nombre. Yo soy Rosa. Decidme Matías. Un nombre, ¿un va. Nombre? Matías. No quiero Matías. ¿Por qué? No me gusta. Es que hay muy pocos nombres que me gusten en general, la verdad. Joder, pues el que te guste. Yo soy... A mí tampoco tiene por qué gustarme, ¿eh? A ver, Lía, tampoco a mí no me gusta.
A mí Lía sí, por ejemplo. Mira, voy a sacar un nuevo contacto si ya está ahí fuera. Axel, William. Yo soy Axel, mismamente. Axel. Yo soy Axel. Axel, Lía, ¿y tú? ¿Tú? Matías, venga, hombre. No, yo soy Jason. Jason. ¿Y tú? Yo soy Rosa. Ay, Rosa. Perfecto. Pásame las llaves. Sí. Oye, acordaros de sacar foto de Chuto. Voy. Okay. Voy a reparar la pantalla. Me enamora y luego me ignora. No, pero no, pobre Yomi. Axel, dale la moto. Ah, sí, pero igual la, bueno, igual no, la tienes que llevar al mecánico. Bueno, sí. Tienen que ir los dos al mecánico. Esa detrás. ¿Pero coger la moto? La tuya, la doblete. Bueno, vamos. Yo ya tengo moto, igual. Oye, espérate, no, no, escucha, la moto igual no te la reparan, ¿eh? ¿Por? Porque solo se la reparan al propietario, creo. Llévate tú el sultán y me llevo yo mi moto. Que no. Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Pues bueno, vamos a la... ¿Vamos todos juntos? No, 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 que no nos vean, joder, que vayan unos al Benis pues, y los otros al East. Vamos a intentarlo, voy por el Espérate, a ver qué tal. Te digo cuáles están abiertos, espérate. Espera. Ese es tu... Oscar, ¿esa moto es tuya? No. Pues cada uno que lleve su vehículo. Papeles, dale tus papeles. Da igual, pero si no coincide con tu foto, no te la dan. Y tanto que sí. Que me lo han dicho. De hecho, me la han rechazado. Sí. ¿Qué dices? Pues sí. A mí solo me pidieron los papeles. Yo te juro que no. Mira, yo voy al Benis con Bibi y vosotros llevar el sultán a Liz mismamente. O a cualquiera. Perfecto, no, a Liz no, que está a Corina. Al otro, al sótano. Las llaves. No, pero creo que no está ahora, ¿eh? Pero dame la moto. Tío. Me llevo el sultán. Esperad fuera del taller. Tengo que llevar la moto a reparar. El sultán en el East lo conoce, me lo llevo al... Te lo acabo de decir, que te lo llevas al Exotic. Vivi y yo nos llevamos las motos al Venice. Avisad cuando esté. Mentira, ¿eh? ¿Cómo? Mentira la moto. Llega. ¡Dale, Tracy, dale! Dale, tete, díselo. Dale. No me reconoces, pero... Pero te has puesto barba. Sí, pero porque ahora mismo no soy Diego, ¿vale? Díselo. Tú calla, tú si me ves no soy Diego, ¿vale? Pero ¿y por qué llevéis las motos reventas? Lo que bueno, digas no multe, hombre. Promisa, ¿eh? Sí, que nos quiere multar. Claro. Es que, madre mía, exceso de sinvergüenza. Pues os calláis y le hacéis caso. Anda, que nos va a pillar con eso. Habéis visto, me tienen respeto ya las calles, ¿eh? Lo dicho, vamos. No nos conoces, ¿vale? Vale. Vaya. Está dando pena. Ya sabía yo. Siempre te metes. Tía, casi me lleva tú. Siempre te metes cenando. Qué grande. Hostias, con esto se me ha pirado el chat y. Voy a llegar, ¿eh? Sí, tardas, pero sí llegas. Lo que pasa es que va muy lento. Voy a llevar el coche a Los Santos, que no conozco a nadie. Porque da igual que estamos al lado. No tenemos caras distintas y tal. No. Venga. Lo peligroso es salir y entrar en comisaría, pero como salimos en plan detenidos. Mira, no pasa nada. Está abierto. Sí. Está cerrado, pero te lo arreglo, tranqui. Ah, qué favor me haces. ¿No sale como cerrado el puto Benis? No, me sale abierto. A ver, y lo miré hace 2 minutos. Espérate. Cojones. Dame un segundo, espera. Benis abierto, te lo juro. Ahí, lo he cerrado ahora. Vale. No, pero si me la reparas, me haces un favor. Sí, tranqui. Sí. ¿Reparas las motos? Sí, tranqui. Ponte por aquí, niño. Te voy a arreglar a ti primero. Te pongo la factura primero, ¿vale? Ven. Dale, sí, sin problema. Esa me la llevas. Ahora tienes. Vale. ¿Te entro esta? No, tranqui. Necesito las llaves, niño, no me las atas. Hostia, perdón, toma. Mi. Tranqui, si te lo reparo rápido. Ah, vale, bien.
Vamos nosotros para allá también. No está abierto ninguno más. Vengo ahora en un momentillo, ¿vale? Vale. Tarda nada. Que págame la facturilla y dame la llave. Me voy a cambiar el pelo que no me había dado cuenta. A ver, no creo que haya nadie en esa peluquería, ¿no? Mierda, es aquí. Vale, no me ha visto nadie. Bien, vamos, rápido. Ay, mierda, la gorra. Espérate, la poquita es de aquí, creo, ¿no? Sí, bien, vale. Listo. A ver. Listo. Es feísimo, pero no me gusta, pero... La gasolina, es verdad, ahora voy. Sí, sí, lo tenía ya pensado y me olvidé. Ayer se me hubo, espero que hoy no, ¿eh? Ah, hoy no, bien. Se corta el pelo como para no... Ya, claro, por eso mismo me lo cambié. Es que encima, literalmente, si ya de por sí me conoce todo el mundo... ¿Estás? Voy para allí. Si ya de por sí me conoce todo el mundo, literalmente, ayer... Hemos cambiado de vehículo en la gasolinera. Dirección playa. Mississippi. ¿Habéis cambiado ya o cómo? No, no. Que quedamos en la gasolinera delante del Ubu. Vale, creo que sé cuál dices. Voy para allá. Déjate ahí la moto si quieres y te dejo el coche en el garaje del Ubu. No pasa nada, si te sirve. Mira, Eli. Sí. Todo el mundo más que yo. Pero tú me has visto alguna vez, hijo. Pero mira encima que tu chivio. En Lawrence Abogados somos más que conscientes de la situación de estado policial que hay en esta ciudad. Sin embargo, queremos rendir homenaje a uno de los pocos agentes que atreven su labor e incita a la injusticia. El oficial Peliazul, Diego Pérez. Hashtag polibol. El único poli se porta bien con los MS. Yo me porto muy bien con los MS. De hecho, me estaba escribiendo la psicóloga, creo. ¿Venís a qué es IPCP? ¿Qué? ¿No repara el puto coche? ¿Pero el coche no está bien, IPCP? Le cuesta. No se arregla el faro. Da igual el faro, a tomar por culo. Yeah. ¿Tienen gasolina? Sí, la acabo de llenar. Llenaré tú si hace falta. Me quedo de la fiesta. No, más tarde imposible. Porque no va a estar. Ay, me tenía una misma pérdida de 27 de febrero, no la vi. Hugo, ayer. Pero entonces no es 27 de febrero. Dame las llaves. Lía.
Ven, que te doy las llaves. ¿Cómo te llamabas? Tienes las llaves, ¿no? Sí. Llévate tú la mía, Alia. La de la derecha. Toma. ¿Cómo vendo droga? Pues dándosela directamente a alguien de la calle. Ok. Vamos para la playa. ¿Vamos? Sí, le estaba dando un poco de distancia. Compra rápido. Sipi, sipi. Pero, ¿si vienen policías? ¿Qué? De eso ya nos encargaremos, no te preocupes. Ok. Si ves que os va a pasar algo, tirar el móvil, la tablet y todo. Gracias, Maremma. ¿Cómo me pasas a saludarte? Sí, estás por ahí. Hostias. ¿Qué? Coño, que estuve todo el rato diciéndole que dejase las cosas al policía y no las dejé yo. Vamos, las dejo en un coche. Vamos al garaje, rápido. En un coche no se enteran que las deje. Bueno, mejor, que vayan haciendo tiempo, que estos ahora van a tardar. Ya al Oscar lo veo yo que se le va a complicar, las cosas. Sí, tengo ya trauma. Tengo miedo, pero siento que va a salir mal. ¿Por qué crees que vamos nosotros en este coche? Ya, para ayudarles. ¿Para ayudarles cuando salga mal? ¡Hostias! Ay, puta madre. Ve un ragazzo con la moto negra atrás de nosotros, ¿eh? Saca foto. Okay. Intentar entablar conversación. Mínima cosa rara, 10-20, nos acercamos. Si no, tres toques en radio, si es peligroso. Esto no se parece a botas. Es verdad, ¿eh? Es verdad, tienes toda la razón. No te muevas de ahí, ahora voy. ¿Dónde vas? Cogí otro coche para venir aquí a por una pipa. Hola. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué coche es ese que tiene ahí aparcado? ¿Cómo se llama? Está todo guapo. El anís, es importación, búscalo. De sangre, venga. Sí. Pero sed discretos. Ya estoy yendo. Y hablad muy a rollo, bro. Este coche me pega, ¿eh? Con la ropa. Sí, a mí también. A mí no tanto, pero también. Pero una prueba, no pasa nada. No me espantéis. ¿Cómo te llamabas tú? Rosa. Vale. Si has pillado ya el móvil, acuérdate de cambiar el nombre, Alia. Hostia, yo no sé si lo he cambiado. Creo que sí. Sí, está cambiado. Y la foto de perfil también.
necesaria para vender en multa. ¿Quieres ver qué foto de perfil me he puesto? 19. Nah. No hay nadie para vender. Le vas a flipar. Aguanta, aguanta, vete al chiringuito a ver si aparte gente con la que hablar. Voy. Nos acercamos al chiringuito nosotros, así como que vamos. Podemos ir andando y tal. Sí, pero voy a aparcar. ¿Mm? Este coche es una mierda, ¿eh? Sí, ¿no? Se conduce horrible. Sobra decir que ni nos conocemos ni nos habléis, ignorarnos. Bonito mi coche, coño. Es malísimo, si te lo roban te hacen un favor. Ya, es muy barato. Pero es bonito. Joder, no es ni Peter, Zipi Zipi. Este chiringuito no ha triunfado nada, Qué pena. Nada, nada, nada. Nada. Qué susto. ¿Qué pasa? Nada, nada, me quedé con ella. Oye, ¿sabes quién es Botas? Sí. Literalmente es Oscar hablando por radio. He pensado lo mismo. Es igual, Sí. Había una moto por la zona, se ha ido. Saquen foto. No, a tiempo. Tú vete diciéndome dónde quieres que vaya. Hay drogas, están vendiendo. ¿Drogas? Mirror. Su puta madre. Mirror. Uf, no. Mirror, nada. Upa. ¿Y esos? Vamos. Vamos para la gasolinera de arriba. A nosotros ya, si no es muy descarado. Buscar una moto que está pasando a dirección Great Ocean. Vale, nada, nada, se va lejos, nada, nada. Ignora. Era para que le sacas una foto. Nosotros vamos ahora, es descaradísimo. No, pero ve para la gasolinera, que por ahí suelen vender. ¿Por aquí? Uh-huh. No se pueden apagar los putos neones de este coche. Joder, no se puede, ¿no? No, no hay nadie. Bueno, también tiene el claxon más discreto posible. Muy discreto, vamos. Se quede por la playa. Por arriba no hay nada. ¡Olio! Aquí no hay ningún puto bambino, ¿eh? Ah, que es italiana. Hijo de puta. Pan culo. Sono che cazzo fai. Ma che cosa fa il fanculo? Hay que ir donde vendan droga que no sea Mirror. Hay que esperar.
haces? ¿Qué hago? ¿Has sacado la peineta por la ventana? ¿Crees que va a haber gente? No. No. Creo que hemos venido en el día más parado de todos. No me jodas. Pero que no está bien hacer un tipo está bien. Ya, bueno. Pero por eso, cuando saltan luego descansan bastante. Estoy haciendo flexiones. ¿Y esa moto? ¿Cómo? En el gimnasio. ¿Hay gente? ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy en el gimnasio. ¿Pero hay alguien o no? No, estoy esperando. Tú si estás, si no hay nadie, no te quedes parado. No, estoy haciendo ejercicio. Vale, pero si no hay nadie, mueve el culo. Búscalo, no te quedes ahí parado. Si la montaña no va a Mahoma. Mahoma vendrá la montaña. Sí, el problema es que esto no es ni una montaña ni Mahoma. Esto es un... Me callo. Que hasta que no se haga de día va a estar tranquila. Ya. Hay un coche por aquí en la playa. Vamos. ¿Descripción? No sé qué modelo. ¿Color? Es largo, negro. Tú sácale una foto por si acaso. Es largo. Primero que todo, sacar una foto y luego ya verás. Da igual si es Emado sacando fotos, vamos detrás. La moto aquí. Foto. Uy. Matrícula. Descripción. Para eso venía bien el coche K que pillábamos al radar. Es que es muy, muy descarado lo que dices. No sé qué moto es. Oh, mira por ahí. Miro, sigue, es muy descarado. Sigue. No vayas. Quédate en playa, vamos nosotros. Pon tú el móvil, por favor. Saca foto. Sí, por eso. ¿Dónde están? No podemos aquí, ir no. A eso, ¿no? Sí. Pero... ¿Qué no? ¡Hombre, Heriberto! He sido yo ese último. Un momentito, contesto un mensaje. Da igual, compramos y nos vamos, no te preocupes. ¿Qué trabajas aquí o algo? Sí, yo no soy aquí, pero que me queda un poco así. Vale, perdón. Momento. Buenas. Esa es. No está. Vente mañana por la tarde o por la mañana. ¿Podrías dejar en su número? Al QRR no acudimos, ¿no? No, pero está con ella esta mañana. Entiendo, pero los otros están hablando con los otros. Y está también con el novio de la amiga suya. Matías, ahora mismo. Efectivamente, Matías. No, si a mí no, gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Que me quiere conocer su amigo? No. ¿Qué quiere qué? A ese de ahí. Que me quiere presentar a un amigo. A ese. Bueno, ¿a quién? Pero yo te digo que no se lo vas a presentar. ¿A ti? Ah, bueno, a comprar otro sitio. ¿A quién? A ese de ahí. ¿Pero por qué tengo que ir yo?
Sipi, sipi. Que no, que no, que no va a ir a ningún lado. Vale, vale, te perdono. ¿Quieres ir? Ah, bueno, a comprar otro sitio. Joder. ¿Qué te pasa? Nada, dice tu amigo me quiere conocer, no vienes a pisar. Ay, la madre que me parió. ¡Epa! ¿Ya la has solucionado o qué? No. No te subas al puto coche, me cago en tu puta madre, te voy a destrozar la puta cabeza esa que me llevas. Un día de estos se la van a liar. Un día de estos te arranco la cabeza. Buenas, ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para, para tú, Jason. Para, Jason. ¿Qué pasa? Tú cuando eso marcha de ahí, ¿qué? ¿Pero cómo vamos a ir al QRR? No sé. Si no nos vienen aquí a solicitar, no. Si son un montón, ¿no? Ah, son ellos. Claro, no podemos ir así por la cara. Por la verdad, yo no pasaba menos. Joder. ¿Pero qué estás haciendo? Pues que no sé ni qué edad tiene ni nada. Es que me hacían el lío. Mira, no sé qué estás haciendo. Si estás estudiando algo. Sí, es de nuestro. ¿Es nuestro? Claro. Mira, el ¿Eso amarillo? Están vendiendo. ¿Cómo que amarillo? Saca foto. Descarado. Acércate por si necesitan refuerzo. Hostia, he salido del coche con la pipa. Hostia, la madre que te parió. Antes. En el Badulaque. Hostia. O menos mal que te montaste. Estos te iban a querer robar, fijo. A ver, uno lo conozco y no roba. Esto asista. Pero vocaliza, cabrón. Yo no sé. ¿Garaje qué? Este de aquí, ¿dónde está Lía? ¿Qué dice? ¿Quieres empezar a hablar como una persona humana? ¿Qué están haciendo? No lo sé, vamos a mirar desde lejos. A ver. ¿Quiénes son? A ver, da un momento que voy a mirar una cosa. A ver si está disponible este. ¿Quién? Mierda. Joder, espérate. No puedo hacer foto con tu cara, coño. Gira el coche. ¿No ha empezado a llover muy de repente o soy yo? ¿La tienes? Sí. Digo, ¿soy yo o ha empezado a llover muy de repente? No, no eres tú. Joder. Tengo foto de la cara del pibe y de la matrícula, aunque seguramente sea un coche robado. Yo te mandé por mensaje la de la moto, para no sacar foto, que era muy exagerado. Ya. Luego, cuando lleguemos, comprobamos todas las matrículas y eso. Voy a sacarles unas cuantas fotos. Hablad con ellos, intentar hacer amigos. Lo que estaría bien es hacer un informe con todo. Yo lo abrí. Pero digo uno más tocho. Abrimos otro. Luego te explico.
Vale, nos están mirando muy raro. Vamos a cambiar para el otro lado. ¿Te has visto vender droga? ¿Te han visto? Foto. Sí, sí, sí. Ah, te han visto a ti. Vale, vale. Pues sigue, sigue. A ver qué te hacen. Okay. Lo van a matar. No, te quedamos por 800 pavos, qué locura. Eso lo devuelves luego, ¿eh? Otro QRR. Joder. No, pero están en el tag, estarán en un tiroteo. Sí, sí, sí. Digo yo. No te vayas tan lejos porque... Hay una moto. Mira, también aquí, ¿eh? Debe ser el retrasado este. Ah, no, un D-Class abre turbo. Con la información esta, ya sabemos que es quien está vendiendo droga, ¿no? Sí. Pues perfecto, lo tengo apuntado. Pero mejor sacar fotos, ¿sabes? ¿Cómo era, va? Da igual. Hombre, sí, a sí. Ellos, por si acaso. Interrogo los del QRR. Sí, capaz que se los llevan, ¿eh? Aquí Z40, se solicita unidad disponible en la zona de droga. Aunque Ru tiene voz de no. Me moví sin querer a MRI3. Escúchame, cuando me moví en MRI3 escuché a Gordon meter un grito, por radio. ¿Qué dices? Creo que igual era mejor hacer un parón e ir a mirar, ¿Consulto? Podemos ir a consultar. Y además que son muchos en el taque. Ponle por el repol a Super, si puede venir un momento aquí, y le consultas aquí, en oficina. Pues que a lo mejor está ocupado. Por eso, si puede venir un momento y si no puede, pues no. Uy. ¿Y eso? Ah, son los de antes. Espera. Está siendo muy descarado las vueltas que estamos dando, ¿No paran de vender? Son estos. Si puedes ponerte de cara cuando veas el vehículo, le saco una foto si no llevan máscara. ¿Qué vehículo? Cualquiera. Los de las ventas. Mira, 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 para. Eso ya tienes. De todos no, solo de uno. ¿Seguro? Solo he hecho al que llevaba la chaqueta esa verde. Van a venir por nosotros si lo sabes, ¿no? Qué beca. Con la cara destapada. Ponte en la esquina sin semártela. Tarde. ¿Vale? No te muevas, que no puedo sacar foto así. Ah, sí, sí. Está, ¿o no? Hay el palo, muévete. Van con arma larga, chaval. Para. ¿Qué? Para. ¿Qué dices? ¿Pero estás diciendo en serio? Te lo juro. Hostias. Oh, no, era el manillar de la moto. Joder. Bueno, no lo sé, me ha parecido ver una punta de arma, ¿eh? Joder, me he cagado. Martínez no es Oscar, ¿no? Sí. ¡Sí, que ha mandado 10-20! No, pero hay más Martínez. Está Dayana Martínez, puede ser, ¿eh? Sí, está en tag 10. Sí, sí. Joder, qué susto. Pero cuando haga foto no te muevas tanto, que me es súper difícil. Vale, no sabía. Yo estoy controlando todo el rato para los lados para que no nos secuestren. Que no nos van a secuestrar. No, nosotros no, ni de coño. A ellos. Es, estamos con un coche. No hacemos nada raro. Y el otro día yo estaba con un coche y parado. Ya, pero era muy semado. Vinieron seis. Pero yo el otro día sí que no hice nada, estaba parado. Pues que os aviséis y no os disteis cuenta.
No, no me di cuenta, pero igualmente estaba literalmente parado. Pero también te digo, aquel día le di yo toques a la radio, que le di como 7 y nadie me hizo caso, ¿eh? Vale, ¿nos acercamos? ¿A dónde exactamente? ¿A dónde está? A la playa. A ver cómo va la cosa. Uy, no, pero por la playa, por la zona de la playa. Yo, pero por ahí con un coche es peatonal eso, ¿eh? Destaca mucho. Pero si no vemos nada, ¿eh? Podemos hacer esto. Pasa el coche ese. A ver, saco un móvil. Hasta que... Grande el Giovaz. Encontraste mi canal, grande. Pues bienvenido, bienvenida, que lo pasen muy bien. ¿Y ese? Ese es el gilipollas, ese. Mira los de adelante, a esos. Te voy a susurrar, ¿vale? Si me escuchas mal, me dices. Lo acabas de ver vendiendo, ¿no? Le he hecho foto, pero es que no se veía el otro sujeto al que le estaba vendiendo, porque hay un puto palo. ¿Qué más da el que le está vendiendo? La cosa es el que ha vendido. ¿Cómo lo sabes? ¿Le has visto la cara? Sí. Que no vengas aquí, gilipollas. Sal, sal. Qué tío es tonto, tío. Hay otro pero coche en el fondo de la playa. Ha vendido playa, sin máscara. Por un momento, sí. Medio santo. No tiene matrícula esa moto. Ya lo he visto. Pero acaba de decir que le ve la cara. Mucha gente ya. Esto lo había dicho. Acércate, acércate. ¿Y ya te quedas loca? Pero no vendáis tanto, por Dios. Uy. ¿Te queda? ¿Cómo que Willy ahora? Ah, me da un poco. Internacional. No sabe ni de qué país es. Está entre Manchester y Milán, imagínate. O sea, que no hay nadie. Ahí hay un coche ahí al fondo. ¿Qué está haciendo ese coche? Creo que es un civil sin más, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Tengo foto, infragante y todo matrícula. Perfecto. Pero haced amigos. Y un número. Tenéis que conseguir que os metan en el Dark. Es que no tenía. Verás. Una pregunta, Oscar. ¿Crees que era Arturo Miñoca o afirmas al 100% que era Arturo? ¿Me has oído? Al 80. Hay un vehículo azul detrás de ti. No puedo hacer foto. Está a tu cara. Es que tampoco puede ser demasiado descarado. Joder, pero párate. Pero si va en movimiento, da igual que me pare. Ya, pero si os movéis los dos a la vez es imposible. Claro, pero yo no le puedo decir que se pare. Lo sé. No le voy a decir, perdona, para un momento, que te voy a sacar una foto a la matrícula y ya continúas, ¿vale? No, ya, claro, pues, ya, pero... Igual no le apetece. De golpe. Y dices, uy, qué tirón en la pierna. Y ya está. Es que encima ha hecho un movimiento súper raro, ¿eh? Pasa otra moto. Sí, lo he visto, pero debe ser el Arturo este. Hay que apuntar eso, Arturo está aquí. Ahora sí era o no, ¿eh? Espera, ¿habrá un informe? No, aquí no, me van a ver con la tablet, ¿no? No, 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 el informe no lo abras aquí, luego te explico. Luego cuando acabemos todo. Ya me quedo en duda. ¿Qué?
Mira, mira, mira. ¿Dónde? Otra moto que va para la playa. Aquí, izquierda. Uy. ¿La negra? Ah. Nada, nada. Ni idea. A ver, espérate por aquí. Mira, mira. Gírate para pa al revés. Dirección para él, para él. Es ¿Para? Que no puedo hacer foto de espaldas. ¿La tienes? Otra moto sin matrícula. Esta moto estaba en el Badulaque. Es el que hemos perseguido. Está... No. No, no. ¿No? 100% no. Esta es una Kuma. Esta es la típica Kuma robada. Muy típica. Ay, Dios santo. A ver qué hace. Es que le puedo pillar la cara si te acercas, ¿eh? Lleva casco. Sí, pero se le ve la cara. No, se lleva casco, nada. Yo creo que no va a salir. No, yo creo que no se va a ir hasta que no nos vayamos. Pero como tú quieras. No sé. El tío no se va a ir ni de coña. ¿Y el coche de delante? En civil. ¿Seguro? 100%. Tira recto para abajo. Uy, se ha tirado para atrás. Se cagó. Pensó que le íbamos a robar. Droga. Y se ha pirado, sí. Te lo dije. Vamos con un coche un poco marronero, ¿eh? Ah, ¿qué? Hay que hacer demasiados amigos. ¿Qué ha sido eso del día? Vamos a mirar. ¿Dónde está? Ah, está bien. ¿Estás bien, Lía? Da. Ahora es rusa. Hay alemana. ¿Cómo que da? Uy. ¿Pero dónde te has metido, desgraciada? Que te van a matar. Sal de ahí que te van a matar. ¿Has sido tú esa última aviso? Oscar. ¡Oscar! ¿Oscar? ¿Qué coño? Le he visto como que seguía una moto o le seguían a él, ¿eh? A ver, acércate al parking. Que no sé qué hacer. Son aquellas motos. ¿Y el otro? No tengo ni idea. Estar haciendo amigos. Vamos a dejarle hacer amiguitos. Vaya dos. Mierda. Toma. ¿Cómo va? Si nos acercamos al parking, a ver si puedo sacar alguna foto. Uf, ¿qué parking? Al parking de al lado, donde está el otro. ¿Es que no dice nada? Lía, ¿me copias? Creo que Lía tampoco puede hablar. Joder. ¿Qué hacemos? Me cago en Dios, para de ponerte al revés. Espera. Que no puedo sacar foto así. Espera. El coche ya lo tenemos.
Pero el tío de dentro. Ya lo tienes, ese. Están hablando con Lía, sácale foto. Uy, uy. Tengo el número. Es Arturo Villoc. Hostia. El puto Arturito. Qué raro. Intentad que os cuelen el dark chat. Viene uno por detrás, por detrás. Me ha dicho que no quiere darme mucho. O sea, me ha dado el contacto. ¿Detrás nuestro o de dónde? Por detrás le ha pasado pero una no moto. No quería dármelo. Ya le presiono mucho. Yo vigilo por detrás, tú vigila por delante si viene alguien. Ahí hay una moto. Es el de antes. Ale. Hola. ¿Todo bien? Sí, ¿y tú? Es que no, estoy vendiendo rifes para la excursión de fin de cursos. Ah, muy bien. Genial. Y bueno, sí, la pues gente sí, es sí. Un poco tacaña, joder, ¿sabes? Ya, te entiendo. A mí también me ha pasado. Sipi, sipi. Ah, vale, pues nada, era por si acaso. Venga, vecinos. Besitos. Quiero sacarle una foto vendiendo. La tiene, creo. Y aunque no la tengan, la han visto la cara. Y tiene el número. Hostia puta. O sea, sabemos al 100% quién es. Concretamente ese no hace falta foto. Viene una moto por detrás. Vale, te paso, Vivi. Tengo fotos, te las paso. Espera. Hostia, está vendiendo, gírate, gírate, porfa. Mierda. Espera, va, métete en este callejón. Sí, sí, gracias. Pero iba a cambiar. No, 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 las fotos lejos de aquí. No, 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 eso no. Vale. Las fotos mira, nunca si aquí. Pillan, ¿qué? Por eso digo, podemos ir a hacer ahora un parón. Podemos hacer ahora un parón y irnos fuera, pero aquí no. No metas nada en el cajero, es un normal. Voy a hacer que lo meto. Vale, vale. Vale, hacemos ya una reunión pequeña para pasar todas las fotos, por si acaso. Sí. Perfecto. Vale, vamos a hacer una reunión pequeña para pasar todas las fotos, por si acaso. Os pasamos 10-20. Cuando busque el sitio, os digo. Podríamos ir a Puerto, aquí a la derecha. Uf, mucha gente. No, no creas. O aquí. Aquí, aquí. No, no, no. Vamos más escondidos. No te vayas tampoco a Honolulu, aquí. ¿A dónde? Aquí. Que no, coño, que es un buen sitio en mi caso. Coche aquí, venid. Para que no nos acorralen. Vale, venid a las 10:20. Aseguraos de que no os sigue nadie y cuando estéis aquí hablamos. Es en la segunda planta. Sí, qué buen puto trabajo que he hecho, ¿eh? Coño, es. Soy gilipollas. Mira, mira, mira. Esta, la bomba para el final.
Verás. Una matrícula y el coche. No sé si es suyo. No lo he comprobado. Ahora comprobamos. Otra foto y la bombita. A ver. Mira qué locura. Esa última es tremenda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No lo has visto? Sale mira, mira, saca el móvil, saca el móvil. A ver, pásame todas, así las tengo. Qué buena. Rusia ha perdido. Rus, ¿estás bien? Eso es todo, más dos contactos. Uno de ellos, el que sale en la foto vendiendo. ¿Quién es el de la foto? ¿Es Arturo? No, es... a ver. A que lo encuentre. Miguelón. Vale, tienes que intentar hacerte su amigo y decir que necesitas comprar una pipa o algo para hacer planes. Ok, pero este tiene pinta que simplemente ya está vendiendo de nuevo el Arturo. Guarda, guarda la joder pistola, guarda, guarda. No vaya a ser. Voy a ver la matrícula de esta. No va a ser que una persona que vaya por la calle o algo llame a la policía. Vamos a tener cuidado. Sí, es su propia moto la que lleva. Perfecto. La Easy, vale. Pegasus Rufián. Pues como queráis, seguimos o hasta aquí. Y voy a buscar la matrícula de Es que no hay mucho movimiento, la verdad, ahora. No, solo hay esos dos. Sí. Pues si queréis, hacemos un parón y seguimos mañana. Si queréis, sí. Perfecto, pues vamos poco a poco, ¿vale? Primero, cada uno que se lleve ya su vehículo. Ru, que tú que no tienes, si quieres venir conmigo. Y vamos a ponernos normal. O y vamos luego ya... hasta el garaje, tomar por culo. Pero primero nos vamos a poner normal, peluquerías y eso. Y luego ya para trabajar. Sí. Ok. Bueno, Ru, ven conmigo. Si vemos en algún momento que se disparan las alertas... Tengo en tu coche cosas, espérate. Al norte, vamos. Bueno, ¿qué pasa? Al norte de ciudad. Nada, que tenía cosas, ya está. Ven conmigo, Ru. Vamos a la peluquería lo primero. Uh-huh. Vamos a una apartada. A ver. La tienda de ropa al lado de joyería me cambió rápido. Hombre, una más apartada puede ser. Ahí no va a haber nadie. Buah, no hay mucho aquí. Voy, evidentemente. No. Antes fui ahí y no había nadie, vamos para ahí. Adiós, entro. Tienes que volver a ser Ru, ¿vale? Calva. Calva y tu pelo... Bueno, no, tu pelo. Vale, me he liado. Me han dejado calva. No. ¿Pero por qué has ido? Es que el súper estaba haciendo pruebas. Y pues nos dijo al siguiente atraco que aparezca, pues se van a H50 con nosotros. Y nos llamaron para ir a un atraco. Le dijeron a Vivi que conduzca y que si lo perdíamos, nos rapábamos la cabeza. Joder. Y pues le hicieron de todo. Literalmente Vivi estuvo como una media hora persiguiéndolo. Y cuando vio que no se le escapaba, pues le dijo, ahora quiero que me narres mientras conduces. Y ahí Vivi se puso nerviosa y ahí la cagó y lo perdió y pues así. F. Y calvitas. Yo no tengo ningún problema en estar calvo. Ah, bueno, yo doné mi pelo. Ya lo estuve. Vale, nos vemos en el parking. Sí, en el de antes. ¿De comisaría? Por cierto, una vez que hagas eso, en el móvil vuelve a poner lo mismo.
ya, ¿eh? Porque no creo que me vea nadie con el pelo este. Vale, pues nos vemos dentro, donde nos cambiamos, vestuario. Ok. ¿Qué hice? Esto. ¿Estás? Te espero en el coche o en la motor. Creo que pasé tan desapercibida que uno intentó venderme droga. ¿En serio? Sí. Hostia. Esto es otro nivel ya. Vale, vamos corriendo, que tengo coche allí. Espera, bájate. Vamos. Sutil, evidentemente. Pero me ha dicho que... Ya estamos. Que está con otra gente, que les paga por protección, que él lo planta donde ellos y que no le puede decir mucho más. Pero que me llamará o que le llame si necesito algo. Y al otro es como un poco más low level, ¿sabes? Ese, el que le pilló la foto en Fraganti. Sí. Es como que no sabe mucho lo que hace. Simplemente planta porque es dinero y ya está. Te involucraron mucho más. Ya, pero alguien le tiene que vender. Ya. Claro, de algún lugar tiene que salir. Exacto. Claro, nosotros realmente los mierdecillas estos nos dan igual, Oscar, tipo, lo que nos da igual es quien le vende. Estos son unos camellitos de barrio que los tienen ahí por tener, dar vueltas. Ya, la conexión de Arturo es importante. La del otro chaval creo que es que no tiene, literalmente. Simplemente lo planta él en su puta casa y ya está. Claro, correcto. Hola, calvos. ¿Qué tal? No, yo no. ¿Qué pasa, calvito? Vale. Entonces tenemos un poco de todo, ¿eh? Uh-huh. ¡Puedo cambiar! Bien. ¿Hasta la huerta y huerve? Se ha disparado a un kilómetro. ¿Y tú crees que podrás hacerte amigo de ese? Para que te meta. Sí. Lo conozco ya de por sí. Así pues que... le vas escribiendo mensajes. Uh-huh. Vamos a la alerta de disparo, corre. Sí, sí. Voy. Hermano, ¿qué le pasa a mi locker? Que no puedo abrirlo. Vete hasta la puerta y vuelve. Te deberían mejorar. Es un tiroteo entre bandas, ahora. Diego, ¿tú conmigo o cómo vas? No, yo voy con Diego. Ok. Qué pesadilla. Para, hombre, para un momento. Espérate. Es que esta no, yo quiero el que es blanco. Este.
Pero habéis pedido permiso para ir, no podemos ir así por así estando en oficina de investigación, ¿eh? Ya se cambiaron. Vente y conmigo, no sea la Z cualquiera. Z60. Vale, no, no hay nadie en TAC, así que podemos. ¿Dónde ven, estás? Ven. Ah, eres tú. Hay dos sujetos. Necesitamos 10-32 en el 2-15, porfa. Vamos, alejados, chicos. Hacer perímetro desde fuera, hacer caso. Sí, sí, esto estamos haciendo. Unidades disponibles, colocaros en el TAC 20, ¿de acuerdo? Y quedaos en el perímetro desde fuera, esperando indicaciones. Madre mía. Lo dicho, vamos a hacer perímetro y a ver qué pasa. Los que vayamos para allá, referencia amarilla fosforita, ¿de acuerdo? Vamos a 10-20, nos quedamos en esta zona. Que venga solamente un patrulla más. Patrulla más conmigo. Mirror Park, seguramente. 10-20. Yo voy a estar por la zona de donde está el estadio, por donde estaba el centro naranja antes. Furgón de intervención. Negativo. 10-5. ¿Te apetece conducir? El último binomio que acaba de sumarse. Si quieres conduzco, pero no pongas las luces. La cosa es hacer perímetro discretamente. Seguimos al coche de color rojo, el interceptor, que lo lleva Cowboy, ¿vale? Que yo no fui la que puso las luces, que no viste que había compañeros ahí. Dale, muévete. ¿Cómo que había compañeros? ¿Que no viste que había compañeros con sirenas? Sí, pero da igual, tú no pongas las luces. Ni... Revísame la matrícula de este. Vamos por la parte dictando. Atrás de Plaza de Cubos. La tengo bloqueada, no pasa nada. Ahora baja, por debajo del puente, y vamos a la izquierda, hacia el Arcadius. ¿Qué dice? Ah, ¿qué? ¿Qué hacéis en cola, verdad? Interrogo, ¿hay más unidades para incorporarse? Nosotros seguimos por la zona haciendo perímetro. A quedaros haciendo perímetro, ¿de acuerdo? Si habéis intentado salir, le dais el alto. Vale, copiado. Está por la zona del depósito, bueno, desguace cerca de Mission Row. Interrogo, ¿cuál era el color? La pipa en la mano. Sí, Conway. Todo el mundo con la pipa en la mano. ¿Acudimos al TAC 20 o no? Chico, ya somos suficientes. Interrogo, ¿color del centorno? No hay ningún blanco centorno, y naranja. Naranja y naranja blanco. Está vale, copiado. Centorno. Estamos siguiendo un masacro gris ahora mismo. Vale, entra en la tablet y comprobame una matrícula, por favor. Oye, una cosilla, ¿has cogido todo lo poli? Vale, van a preparar algo, ¿eh? Se le ha caído, Ru. Por eso... tenía problemas. ¿Cómo está mi hater número uno? ¿Qué dices de hater número uno, por favor? Actualizo referencia amarilla. Voy a coger todas las cosas de policía que no las cogí, me acabo de dar cuenta. Creo que le han mejorado la velocidad a esto, ¿eh? Creo que ya no es tan lento como antes. Eso, que vengo del Sultán, que era una mierda, y ahora acostumbrarme a esto, pues, es la hostia. Hola. Tengo en el coche, no lo cogeré.
Si lo quitas, segundo hay que quitarlo. Queda aguanto. Voy a buscar el código 100. ¿Disponibles para robo de casa? Minuto, estoy ready. Voy a ir recargando. No es tan importante. ¿Hay alguna unidad Zeta disponible para acudir a un robo de farmacia? Salga uno de los que están en el TAC. Que vaya para allá, de los que están allí vigilando. Puedo acudir. ¡Recibido! Yo. Interrogo, ¿qué unidad necesita un Z? Acudo. Venga, vaya para allá. ¿Dónde se encuentra usted, compañera? Está aquí en Colo del Masacro, sí, o está en la otra zona. Estaba de los últimos en la cola. Copiado, pues listo. Que venga otro de los que están haciendo vigilancia y que se coloque aquí en la cola nuestra. Compañera, vaya a donde la farmacia. Vale, voy yo para allá. Ya estoy en cola, comisario. Prevenidos. Volvemos a la zona del tiroteo de antes. En mano. Dando la misma vuelta, no van a tirotear. La escena está siendo brutal, ¿eh? Todos los patrullas siguiendo. Apagad sirenas. Dominica solo, chicos. El que va en cola de atrás de todo, que sea el que ponga las sonoras. Copiado. ¿Cómo estás? Está haciendo tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Abren fuego y un bloqueo. Estoy dentro del bloqueo. Estoy dentro del bloqueo. Entra en un entorno yo. Está hacia vosotros. Se va uno por la gasolinera. 40 camiones. ¡Hostias! Uno al último QRR. Todos los del TAC, no os preocupéis. Vale, me abre fuego uno de blanco, se mete por atrás, donde los aparcamientos. Comisario, tienes al centorno, tú. Afirmo, si hay otro Z que venga a echarte una mano. Voy para allá, voy a echarte una mano. Venga. ¿Venís esa gente de ahí? ¿Visual de alguien?
Revisar si hace falta algún agente más para que se acople, ¿de acuerdo? Vamos, vamos, Cata, vamos, conmigo. Gracias. Eso. Ya me iba a ir a comer. Vale, vale, no te preocupes. Vamos, nos han tiroteado, pero tenemos que incorporarnos a una persecución de con Freddy. Perfecto. Ponte yo referencia 2, por favor. Diego. Vale, me pongo 2. Pues ahí en el tiroteo de la zona. Han abatido a Oscar y estamos Cata y yo mirando las zonas. Hay un sujeto de color blanco, pero no tenemos visual. ¿Y cómo está Conway? Yo no tengo visual de Conway. No sé si la han advertido. Carlos en el GPS, ¿de acuerdo? No. Revísame cuántos estamos aquí y cuántos estamos abatidos, ¿de acuerdo? Te lo miro. Los que estén vivos, que vayan diciendo, por favor, en un toque en la radio, lo que sea. Diego Pérez y Ruritz. Vale, faltarían Vivi, Conway y Oscar. Copiado, así que vamos los que estamos. Conway. Por atrás. Fighting. Yo digo que te mantengas en cola, ¿eh? Ya, pero hay que buscarlo. No va a ser que se la haya elegido y lo perdamos. ¿Me queda un cola o busco 100? Cola. Vale. Compañera, si tenéis que recoger solamente heridos, mandar a un Z que esté ahora mismo haciendo 10-33 y os incorporáis aquí a la cola. Copiado. Aquí TAC 20 para toda la malla. ¿Se encuentra alguna unidad disponible para trasladar a los compañeros al hospital? Mando 20 para llevar 40. Copiado. Que vayáis cagando hostias, ¿de acuerdo? Perfecto. Compañeras. En camino, puedes mandar 10-20. Referencia 1 y 2. Lateral de Los Santos justo. Uy, la farola. Yo no la vi caer, la verdad. Bueno, la vi caer, no le vi darla mejor. Escuchadme, en el momento en el que lleguéis, vais dos, ¿verdad? En el coche. 10-4. Perfecto, y cuando lleguéis se le abre Clara y Robert, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Copiado o no copiado? Copiado. A las 10:20, vamos dirección Garaje Rojo. ¿A quién le habla? ¿A nosotros? A los otros que vienen. Catalina y Lexi. Creo que se está confundiendo.
No, no, no se está confundiendo, está diciendo ellos, está diciendo bien. Más que se están incorporando otros más. Pasamos el Beris. ¡Hostia! De nuevo por la parte de atrás. ¡Puta madre! ¿Estás bien? Salvador aquí. Lo dejamos a la derecha, dirección 3 hacia el Fuji. ¡Me cago en la puta, estoy solo! Yo voy ya, he tenido un problemilla. Vamos por la gasolinera. Venga, necesito que estéis ya de aquí una puta vez, hostia. Voy, he tenido un problemilla y mi compañero se va. Estamos solo. Estamos detrás de ti. Tenemos la referencia puta al 2. Madre. Hacia la derecha, me quedé patinando el coche. ¡Gilipollas! Lo tienes ahí, coge información. Aquí en la derecha antes. Para el estadio. ¿Lo tienes sin visual? No, pero tiro por el estadio. Lo veo. 10-20, por aquí, hacia el Benis, de nuevo. Voy para allá. Tira a la derecha y cruza Benis. La ratonera, tira a la izquierda. Por aquí, por la mitad. Lo tengo. 10-20. Vienen. Garaje rojo. Vale, estoy llegando ya. Cruzamos el garaje rojo. Dobles garajes. Hacia la derecha salimos. Otra vez hacia el garaje rojo. Acudo al último código 3 de Z20. Vale, ya estoy en cola. ¿Me copiáis? Te copio. Llamas. 4. Bien, ¿son los del tiroteo o no? No lo tengo. Estoy al otro lado de garaje blanco. Luego, ¿son los del tiroteo? Afirmo. Sin visual. No tengo visual. ¡Puta madre! Esto nos gira una mierda. Z20, solicito 1032 de alguna Mary si es posible. Estoy en un código 1 de venta de droga. ¿Tenéis visual? Negativo por mi parte, estoy revisando visual. Garaje rojo. Claro. ¿Unidad disponible? 10-5 por parte de Z10. Garaje rojo limpio. ¿Necesitáis? Necesito un 10-32 para una venta de droga. Estoy en código 1 ahora mismo. ¿Es posible? Sí. Manda 10-20. 9-20, se me está dando la fuga un vehículo color blanco. Tiene un accidente, se ha metido por un callejón que no entraba el patrulla.
Nadie tiene visual del entorno, Diego, ¿no? ¿Puedes venir a mi 1020, porfa? Sí, vale. A ver, informo. Ha saltado una puta farmacia. El tío está ahí esperando. ¿Alguna idea disponible? Nosotros estamos disponibles. Hay alguien en la puta farmacia en Mary. Coño, si eres tú. Podimos, ¿no? Perdón, pensé que eras tú. Al ver que eras calva, pensé que era otra persona. Oh. No me acostumbro. Ya, es que no sé qué pasa, perdón. ¿Esto de la guantera es tuyo? Ya me he recogido, no te falta. ¿Qué cosa? Mira la guantera. Sí. Ah, vale, quedo flipando. Vamos a comer un... Bueno, no, ya no, se acabó. Aún no nos han mandado a retirarnos, espérate. Ah, pensé que ya había acabado todo. No. Perdón. Me cago en tu puta madre, vete andando, hombre, imbécil. Ay, me cago en tu puta madre, hombre, enferma. Sí, se va a venir en la cara. Vale, vámonos. Hermano, veo todo rojo, tío. Estoy soñando con el rojo. No, con lo que te has metido, cabrón. Mira la bandana, no puede ser. ¿Cómo? Interrogo, ¿los del TAC nos retiramos o qué hacemos? Pues hacemos el TAC, ¿de acuerdo? Buen trabajo. Todo el mundo, 10:33, venga. Vamos a... Te digo. 50. 50, sí. Esta extensible. No, eso es imposible, me las metió tú. ¿Pero cómo voy a llevarme yo todo eso, hombre? Peleándome de un sí. Chihuahua. Pues a lo mejor por eso el Chihuahua, porque te llevaste el café del Chihuahua. Hostia, pues estaba así el cabrón, le dan café, claro. Normal. Nervio que es de BDA. Y, hombre, a ver. ¿Está Ru? No te lo quería tampoco decir mucho. Ru, ¿dónde estás? Te voy a retirar también. Un momento, pero... esto que te habrá recetado el médico para... A ver si le han quitado antes de entrar. El super detrás con el patrulla. Va, la foto que le hice yo. Ah, no, lo han quitado. Searching. ¿Se puede poner un vehículo en búsqueda de captura? Un momento, voy a mirar la matrícula que te dije antes de la moto que estaba por ahí. La tengo, no era robada. Voy a hacer algo súper rápido. Listo. Momentillo. Bueno, espera, se lo digo por radio mejor. Un momento. ¿Compañero?
¿Dónde está? 14. Comisario, ¿me copia? Te copio. Tengo la matrícula de una moto que se encontraba, parecía que estaba haciendo una cobertura cuando los del tiroteo y hablando por radio, ¿la quiere? Y colócalo en el informe, ¿de acuerdo? Como que está involucrado ahí. Vale, 10-4. Claro, lo que pasó y listo. Copy. A buscar el informe, lo primero. Aquí. Ay, mierda, lo perdí. Listo, ya hice lo que tenía que hacer de informarnos. Informa, en mi 1020 está el otro puto detenido. ¿Solicita un vehículo de recogida? Si no contesta, ¿no? Trabajador, como debe ser. ¿Qué pasa, 13? No. ¿Llevas estoy, todo este rato dando vueltas con eso? Estoy aquí en Plaza Cubo controlando el tráfico. ¿Pero tú eres de tráfico o tienes también potestad para detener? No. O sea, tú solo pones multas de tráfico. Y ni siquiera pongo multas porque no puedo, pero les amenazo. Ah, bueno, metes miedo, está bien. Claro, yo les digo al que te meto 5.000 pavos de multa ahora mismo por tener el coche ahí y rápidamente lo quitan. Toma. Perfecto. Tremendo. Vamos ahí. Tremendo, grande. Nos vamos a un atraco, luego nos vemos. Buen de 33, dice. Venga, ¿cómo te lo sabes ya, eh? Este va a ser mejor. 50 Q del último código 3. Baja. Le voy a colocar, por si acaso. Ahí. Qué bonito. Díselo.
Díselo, Sara. Le habla la policía, venimos a negociar. Buenas, oficial. Muy buenas. Espera, abre un poco. Ay. Sí, eso. Trato, ay, perdón, perfecto. Me vence. Ahora sí, güey. Muy buenas. Dígame. ¿Cuántos renes tienes? Tengo ahorita el gordo de la tienda y uno más. Bueno, pues si me los sacas, estoy salida limpia. ¿Qué te parece? Los dos por la salida limpia. Sí, además, vamos rapidito. Menos. Va, ok. Entonces, venga, le saco primero al viejo este y después al gordo, ¿te parece? No, primero al que no es de la tienda, mejor. 730, acude al último. Por eso, al primero al viejo y luego al gordo. El gordo es de la tienda. Ah, vale, pensé que era al revés. Lo traigo, ¿eh? Venga, vale. Mi persona se llama Diego Pérez. Como lo tengo en el título justo. Voy a quitarlo de 10 de investigación, porque ya acabamos la investigación. Y obvio el primer día de operas. Venga para aquí, Ren, vamos a ir contra la pared. Sería su calva toja. Epa. Super, se les pilló un flagrante delito, ¿no? ¿Cómo se llama el del chaleco verde de antes? ¿Chaleco verde? ¡Ah! Tracy. Se llama Tracy, el personaje. Ahora sí, me emocioné con el dude. Va, que va. Usted me avisa y yo dejo aquí al tendero en no, paz. No, suéltemelo que lo tengo que cachear. Ah, ¿seguro? ¿Puedo confiar? ¿Puedes confiar en qué? En que usted no me va a entrar después de que yo suelte al tendero. Pero si hemos negociado salida limpia. Eso no son nuestros protocolos, eso es de... No te voy a romper negociaciones, si hemos negociado salida limpia. ¿El rehén está bien? Pues ya está. Ahora si le metes ahora un cuchillazo, vamos. Nomás, te culo a tiros. Nomás. Ahí lo tiene. Perfecto, vamos a encontrar la pared y levántame las manos. Tarde. Ah, me gano. Es porque soy mujer. ¡Hala! ¡Eso no! ¡Ay, no mames! Poli, dígale algo. Joder. No mames, a ver. Deja tratar así oficial. No. Así a ver si tiene algo ilegal, ¿no? Ando triste, Ofi. De rapidez, anda. Perfecto, pues sube y cuando te avise puedes salir. ¿Cuándo te avise? Va, que va. A ver, me guardo esto, no voy a salir herido a alguien. Ahora sí. Un saltito, pero antes de nada, un saltito. Así. Va. Listo. Dale, cuando quieras. Qué bonito el clima. Me encanta. Sí, la verdad que sí. Me recuerda a mi casita. ¿Tu casita? ¿Por qué? Porque para así. ¿No? Oye, Diego, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? A ver, tendría que verte bien la cara, la verdad. Bueno, pues ahora cuando terminemos lo hablamos. Nunca hemos quedado fuera de servicio, por cierto.
No. De hecho, ¿tengo tu número? No. Pues pásamelo, anda. Y te robo el que está en la persecución de... Bueno, cuando caemos. Perros, ¿quién es? Somos nosotros, Z50. Es de un código 3. Colocaros referencia de color verde, fosforita. Vale, copiado. Si quiere coger cabeza, sin problema. Copiado, ¿qué pasó con este? Subo un código 3. ¿Vosotros solos o qué? Sí. Nadie respondió, pedimos refuerzo, no nos hicieron caso. Vale, listo, pues encargados vosotros, ¿de acuerdo? Y ya estáis ahí. Vale, copiado. 10-4. Hostia. Está resbala, ¿no? Sí, mucho. Sí. De aquí derecha. Todo recto. Este coche es muy difícil en lluvia. Lauren, ¿cómo va a tener mi PJ 19 años si entró en la policía en 2020? ¿Qué entró? ¿Con 15? Esa es Supi. No le duele, ¿eh? Debe ir mucho al gimnasio. Como que últimamente a la gente no le duele los golpes. Sí, sí, en el gimnasio, que deben estar a tope. Será eso. Yo creo que después de esto me voy a hacer mi 10-10, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes. Pero me das tu número antes, no te olvides. Que luego te tengo que llamar y no puedo. Que de hecho lo tenía y lo perdí. ¿Cómo que lo tenía en mi teléfono? Sí. Si nunca te lo di. Sí, sí, sí. El primer día que entraste. ¿A la poli? Sí. Ni idea. Yo sí, me acuerdo. Yo no. Lo que pasa es que perdí números. Tiene tú y la compañera que va. O sea, tiene cuenta y tal, a veces entra por aquí al chat, pero no streamea. O por lo menos no streamea en general. ¿Está nevando? Sí. ¡Qué guapo! Estoy ahora mismo como un niño pequeño, te lo juro. Ahora va a resbalar más. ¿Te gusta la nieve? Sí. Sí. A mí no mucho. Pero prefiero que cuaje, no que esté así solo dando un poco de nieve. ¿Cómo que cuaje? Que significa que esté todo nevado.
No esto que nieva, pero se va, se derrite. Que se queda ahí. Navidad y de ya no he hecho esto. Te vas a congelar, ¿eh? No, no, no. Es rico el frío. Sin frío. Joder. Sí, yo también, pero no, no nieve. Así, con la mano descubierta. Igual. ¡Hostia! Ahora sí. ¡Hostia, esto lo he agarrado! Ahora sí me hace frío. mete la mano ya. No, no, sácala ahora. Ahí está. No, ahora, sigue. Madre afuera. De Dios. Sigue afuera la mano, ya está azul. Pero. ¿Ah? No lo voy a decir por el juego, pero ¿cómo cojones sigue después de comerse un camión de la basura como si nada? Madre de Dios, no agarra nada, ¿eh? A ver si el nuestro no agarra. Imagínate la cadena de nieve, cómo, ¿eh? ¿Cómo le da ese? Feliz Navidad. ¿Hay cadenas en comisaría? ¡Feliz Navidad, gente! ¡Feliz Halloween! Grupo, soy Vanessa. Feliz Halloween. No. No. Ya no es Navidad. No. Sí. Por favor, dejen de beber en el trabajo, Dios mío. Estamos todos drogadictos. Joder. Con lo que molaba. Se me acaban de romper todas las ilusiones. Ahora ya no me hace frío. Triste. Por lo menos yo sí la sentí un momento, no como tú. Frío sigue haciendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Soy yo o...? No. Todo está verde. Estoy empezando a tener un poco de miedo. Si la palmo, os quiero. Yo creo que me he drogado. Desde el apocalipsis, lo digo. Nada de beber en el trabajo. Ah, ya pasó. Es copiado. Ha imitado mal, bueno, lo he escuchado. ¿Eras tú? No, ha sido Garrido. Se le da muy bien. Ah. O sea, Garrido, Oliveira. Imita muy bien a Balbuena al punto de pensar que es Balbuena. ¿Cómo dijo? Me habéis copiado. No dijo, es copiado. Me habéis copiado. Soy Balbuena, tete. Buah. Ay, mi madre. Pero le dio la vuelta al coche, no me... Ay, no, mi madre. I'm flipping. ¿Flipendo? I'm flipping, estoy flipando. I'm flipping. Estoy ice cream, estoy de lado. Barrison de 10, buen servicio.
Buen servicio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Good service. On to GG. Yo. Tengo unas ganas de poner una canción. Hola. Bueno, ahora no, estamos en el patrulla, ¿verdad? Barbudo para dar H50, permiso. A ver cuando no estamos en persecución. Adelante, es que llevamos una locura, Me acaba esto. Mira, a una mano le voy a conducir. Voy sobrado. Voy sobradísimo. En camino a la llamada del 911. 40 de apoyo. Mierda, me quedé empanado. Menos mal. Mira el chat un momento a ver si habéis escrito algo. Cuando vuelvo a mirar para adelante, no está el coche. Creo que está a punto de reventar el coche. Ah, que se le ha caído, Ru. Mierda. Ni me había enterado. No tiene canal de Twitch, creo. Tracy no me suena que tenga. Busca a ver, pon Tracy Cartier Spain RP, pero yo creo que no tiene. Qué aburrido está siendo. Vaya persecución, madre mía. 7 horas llevamos. A mí me hace muchísima gracia, Tracy, tío. Me queda muy bien. Tiene TikTok, creo. Nunca lo he visto, pásamelo, por favor. Si tiene, di el nombre por aquí, que yo también lo quiero seguir. Ah, mierda. Bueno, pues si ponéis Tracy Cartier igual sale. Hijo de puta. Menos mal que aquí puedo salir. Porque me la he liado. Perfecto. No te creo que se va a tirar al agua. No te puedo creer. Espera, sigue, que ha sido una cosa un poco rareta. Sí.
Ha sido un poco raro, nos hemos como enganchado, le he dejado seguir. Ha sido muy raro. Si lo hubiese bloqueado sin más, no, pero es que literalmente como que se enganchó, no sé, algo raro. Ahora lo busco cuando acabe la persecución. Quiero seguirlo, me queda muy bien. Vale, perfecto, ya vi que me lo pasaste, grande. Ahora la miro. Estoy cansado, jefe. Joder, hoy te has mareado mucho, pobrecillo. Sí. Estoy cansado. Sí, puedes ir a comisaría por un patrulla, si no espera a que termine yo de hacer el código 1 y te voy a recoger. ¿Dónde estás? Más o menos cerca de garaje central. Intenta ir a comisaría por un Z, incorpórate. Yo iba a tratar de ir corriendo, pero ya no soy tan... No sé, ya no fui al gym. Joder. De casa. Ahí quiere más, 60, acude como 10.32. Intenta ser preparado. Si se baja para tirar, se lo va a intentar tasear. Y ya queda épico. Ya me lo llevo y encima bien. Acaba de estar jodido. Como me arrepiento no haber comprado un patinete. Qué asco. Si valen 350, cómprate. Yo tengo de hecho 5 o 6, por si acaso. Ya, pero no sé. Ya me compré uno. Este está a punto de reventar el coche, le ha dado como 15 o 20 hostias. Y luego me decís que conduzco ¿Es yo. ¿Es normal que me sienta muy secuestrable ahora mismo? Sí. Ah. Vete con la pipa a la mano si no te fías. Nadie te va a decir nada al ir corriendo. No está en directo, no tiene los permisos, creo, ¿eh? Por eso no debe hacer directo. Presidente, acude a la llamada del 911. Estamos aquí, Z20. Más o menos, ¿por dónde estás? Los Santos Custom. Llevo referencia verde, la única que hay. ¿Tienes Z ya? ¿Cómo? Sí. Vale, 10-4. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? 140 para el fleca. No, primero manteneros inspirando y patrullaje que los muevo yo. 10-4.
Vale, avisarme por el repol, unidades disponibles. Pues no estamos disponibles, mierda. Lo pongo ya, no te preocupes. Táctico 1, Z40. Z30 también para táctico 1. Oliveira, también para arriba. ¿Qué pasa? Poli, si me rindo, ¿me reduce la condena? Sí. Va, me rindo. Dale. Va. Manos arriba. Es que ya deben de estar cansados igual. Sí, y te iba a durar poco. Buen trato. Sí, la verdad. Lee los derechos. Uno es... Vas a hacer 10-10 ya, ¿no, Ru? Sí. Vale, pues encárgate tú, voy a ver si puedo ir al fleco. Perfecto. Me encuentro en unión disponible, si me necesitan para el fleco. Negativo, el resto, patrullaje ordinario. Copy. Ponte cuando pueda la referencia bien. Sí, Lauren estaba ayer. Jim Grant. Nada, robado. Estaba, pero me dormí el pit. Buenas y buenas, Ale. Buenas. Hola, Diego. Espérate, vamos a quejarnos con Diego. ¿A mí qué pasa? Diego, no te ha sido el fleca y nosotros tampoco. Pero ¿sabes qué? Va a saltar un 2-15 y vamos a ir y se van a joder, ya verás. ¿Un 2-15 de qué? No sé, pero seguro que pasa. Seguro que pasa. Pero del, si es del fleca no podemos ir. No, pero tú di que va a pasar, pero... pero si el 2-15 es del si fleca lo no podemos. Si manifestamos, pasa. Escúchame, que lo manifiestes, coño. Manifiéstalo. Manifiéstalo. Espérate. Momento. Tienes que decir. Estoy, no, hay que concentrarse. Concéntrate. Vale. Estoy súper concentrada. Yo también. Concéntrate. Venga. Piénsalo. Respira. Venga. Respira. Yo lo pienso. Todos los robos de casa, ciertamente. Cambio. Respira. Ahora acudimos. Vamos a ir nosotros sin cabeza. Vamos, vamos a tener la referencia número uno. Quiero un voluntario para va ir en cola. Va a saltar un 2-15. Un 2-15. Venga, perfecto. Y como te cagues en ti, va te rapo. Expira. ¿Llevas algún compañero? Inspira. ¿O vas sin unión? Un 2-15. Oh, mani, pendejo. Oh, mani, pendejo. Creo que voy a vomitar. Potasio. De inspirar tanto.
Con esto llega. 15. Venga, vale, verás cómo habrá 2.15. Venga, va. Vámonos. Ya verás. Vamos. Hay momentos en comisaría que son demasiado randoms. Demasiado. Somos muy randy. Uy, no se escucha el teclado. Como... Ah, antes se escuchaba el teclado y ahora no. ¿O qué te refieres? Porque este teclado se supone que hace más ruido que el otro, es mecánico. El otro era de membrana, uno malillo, la verdad. Entonces, bueno. Está quitando el pan del día. ¿Lo has procesado ya? Diablo. No, todavía no lo llevé al hospital porque llegar, estaba hecho verga. Ah, vale. Loco. Si quieres hacer 10-10 me encargo yo, no hay problema. Sí. Venga, va, no te preocupes, me encargo yo. Espérate ahí. Ponte contra la pared, levántame las manos. Ah, ok, ya, pero ya me cachó, ¿no? Ah, bueno, yo te voy a cachar otro. Bueno. Igual te espero porque teníamos que hacer algo antes de salir de servicio. Por es verdad. ¿Y todo este cable? ¿Para qué lo quieres? No, eso le comentaba a la oficial. Es que verá, yo la primera que chambié de electricista, pero no sabía dónde vender esa mamada. Vale. Bueno, sí, conmigo. Sí. Si usted sabe el dato, me lo pasa ahí. Venga, conmigo. Vamos. Perdón, te cerré, Ru. Es que me olvidé, yo esa nunca la cierro, cierro esta. Cierra tú cuando pase, Ru. Sí. Bueno, pues sí, ¿qué tal la...? Tal cual que pulgar. La jornada oficial es... ¿Todo bien? Es que se me hacen mal. Cansadísima, estoy cansadísima. No, vale, ya entendí, ya leí toda... Ya voy por esa posta, pero es... Una agüita y un sándwich. ¿En serio, Néstor? ¿No es Almun Nation? A ver, pues aquí le pongo el dedo. O sea, adrede no lo pongo. A mí es que me suena de leer Anmu. O sea, con N y M. Te lo juro, yo no es traigo que... mi DNI. Al Antonio, espérame, mira si tiene foto y si no te proceso aquí ya. No, creo que sí tiene foto, güey. Ah, te lo estaba buscando en denuncia yo también. Ahora lo miramos, Néstor. No tengo duda ya. Momento. Te voy a intentar. Ven para aquí. Diego. Es que... Dime. ¿Puedes acudir a la farmacia con Mary? Sí, pero tarda un minuto o dos. Estoy con un procesador. Vale, ¿estás con Ru? Sí, pero Ru hace 10-10. Ah, de acuerdo. Pues espera, le digo a Samuel y vais juntos. Vale, 10-4. Dime frecuencia con eso. No prometo que funcione, pues la tablet está un poquito rara, pero a ver. Funcionó, perfecto. Pues a ver, te pongo la multa. ¿Qué? Ah, chinga. Es que no andaba muy bien la tablet últimamente. Ah, ¿ya me puedo vestir? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, tampoco tenía que quitarse. Sí, te perdonamos la condena. Vámonos.
Ah, ya tiene, esa vale. Es tu reducción, al 100%. Ah, vale, ¿te quejarás? Gracias. Pues no. Era una forma de hablar, obviamente no te vas a quejar. Ah, vale. Por cierto, pero ¿sabes dónde se consiguen los trabajos, verdad? Ah, en el ayuntamiento, ¿no? Sí, pues ahí en el ayuntamiento cuando pidas el trabajo de agricultor, pues ahí directamente ya te lo marca en tu mapita que te dieron al llegar a la ciudad. Ah, dale, vale. Ya puedes abandonar la comisaría. Espérame, te voy a sacar la moto. No, gracias, oficiales, pasen bien. Creo que estoy todavía sigue con siendo lía. Cámbialo por si acaso te lo cogen. Pásamelo y cámbialo. Ay, estoy cansadísima, perdón, estoy un poco lenta. Tranqui. ¿Sabes dónde es? Sí. Vale. ¿Vas a dormir ya o solo sales de servicio? No, me voy a ir a dormir. Vale. Dale, paso. Espérate. Listo. Perfecto, vamos hablando. Buenas noches. Chao, chao. No, mentira. Un momento, chat, no ha tardado. Tengo Mary, dadme 10-20. Referencia verde bosque pino. Copiado, referencia verde bosque pino. Copiado. Esta, ¿no? Confírmame si es esta, la verde bosque pino. La verde bosque pino, la más oscurita. Bosque pino, de toda la vida. Claro. Es que los pinos depende cuál mires, puede ser uno más oscuro, uno más claro. Pino viejo. Claro. Yo que sé, hay muchas maderas como en el Minecraft. Pino viejo. Minecraft sería el que está en la nieve, ese. Pero de Garrido. Yo creo que estamos los dos bien ya, a todos. Venga, vamos. Vamos. ¿Ya está todo? ¿Está todo ya? Sí, creo que sí. Listísimos. Perfecto. ¿Quiere tomar usted cabeza? Nada, las Mary vamos yo. En cabeza a quien vaya, vamos rotando. Pues voy en cabeza yo porque tengo jabón. Venga. Vámonos. ¿Cómo que no vamos? Vámonos. Temazo, ¿eh? Lo siento, ando en aparamiento. ¿Qué coño ha tirado? Visual. Salió de aquí, pero no sé dónde coño ha tirado. ¿Te lo hemos perdido?
Harry, ¿lo tienes? Ah, no, lo tengo yo, pero es un cochino. No sé cómo hizo para hasta cambiarse de ropa de arriba de la moto. Fue espectacular. ¿Qué? ¿Cómo? Que sí, que se cambió. ¿Seguro que es el mismo? Sí. ¿Y a quién coño estaba siguiendo yo? Ni idea. Yo he seguido uno que de repente ha volado. Ya, ¿se ha cambiado la ropa? Que sí, ¿tan que rápido? Sí, por eso la confundí. Yo no entendía nada. Yo de repente le vi salir de un sitio y ya no. ¿Tienes visual aún? No. Es que lo vi de, o sea, tipo, lo vi de lejos. Me acerqué en un momento, pero justo venía en dirección contraria a mí. ¿Qué cojones? Mucho TikTok ve ese tío. Sí. No, sí, vea sí. Ya. Este se cree que está en Hogwarts. Nos acaban de hacer el TikTok del año. Del año. Y si no, realmente no hay explicación, porque que salió una Haku. Salió una Haku de ahí. No tenéis visual, ¿verdad? Salió una Haku ¿cuál? De ahí con tipo la misma máscara, la santo. Misma moto. ¡Hostia! Yo no quería hacer eso. Yo quería romper la valla. ¡Hostia! ¡Joder! Garrido. Garrido, ¿me copias? Le copio. Mira las nubes, qué bonitas están. No, la lía de calita, yo solo quería dar. Ay, no te he dado el VIP, te lo voy a dar, espérate. Catalina realiza 10-10, buen servicio. Lexi realiza su 10-10, buen servicio. Mercenarias, vendidas, traidoras. ¿Qué dices? En medio de una persecución, mercenarias. ¿Se ha acabado la persecución? ¡Vendidas! ¿Qué tal, Yadira? Tú la de entrar a antes no te la sabes, ¿no? La de dormirse, como que no. Creo que se han pirado todos ya, ¿no? Ah, no, están en Flega. Pinche Pixel, te encanta mi Pixel, ¿eh? Todos los días me lo dices. Oye, ¿estás bien? No, que te vi ahí corriendo por medio de carretera, digo yo, a ver si le ha pasado algo al nene. Ah, no, estoy bien, gracias. ¿Todo bien, no? Sí. Venga, buen día. Vamos, que me salí. No, la verdad, ya. Nada más a contar. ¡Tiene que trabajar! Por favor, sácame el clip de esto. Por favor, sácame el clip de esto. ¡No! Un puñetazo a alguien aleatorio acaba de congelar a mí. Justo ahora. Hostia, a ver qué era y cómo sería. ¡Alexi!
se ha enterado? Le voy a esperar, le voy a esperar. ¡Oh! ¡No! ¡He tirado de flecha! Venga, va, te voy a hacer el doble. Yo quiero que se entere bien. Hola. Hola, señora gente. ¿Qué tal? ¿Le puedo ayudar en algo? Una pregunta, sí. Rapidita. No, que va, que va. Ya. A ver, me han dicho. Venga. Diego. Una compañera. Dime. Espera, a ver. Dime, compañera, dime. Te doy preferencia por ser compañera. Haz un favor a tus compañeras y llévanos al depósito. No, pero si yo tengo la moto aquí. Pues ya está. ¿La tienes aquí? Pues nada, claro, broma. Vamos. Vamos. A ver, ven. Voy por aquí, ven por aquí. Para allá, al gimnasio. A ver, una amiga. Cuéntame. Dice que cuando va a estar abiertas las puñeteras oposiciones a la policía, porque ha visto... Pua, es que no lo sabemos ni nosotros. Es que había visto a un tío vestido ahí con una puta gorra y un chaleco. Sí. Y no sé ni quién es, pero dice que va a ser policía y que estaba en prácticas, iba como un agente. Ah, Tracy. Sí. No, pero ese no entra por oposiciones, entra por un programa de reinserción. Ya se le ve que se está reinsertando. Sí. Ese concretamente entra... él, según entra él, no entra nadie. Oh. Y mejor, por suerte. No, y mejor. Y mejor. No, no, pero oposiciones no tengo ni idea. Vale, yo pensé que iban a abrir en febrero y no abrieron. Está como loca intentando entrar. ¿Mm? Y no sabe nada, nada de nada. Y yo, ¿cómo se llama? Yo sí, Liv Kelly. Ah, pues no me suena. No, pues ha venido aquí 80 veces. ¿Pero que es su novia o algo? No, no, no. Pues, ¿cómo es? Pelirroja. Bueno, morena. Es que una pelirroja con chaleca de choy chaleco. Uy. Chaqueta de cuero, puede ser. ¿Suele vestir así? Ah, entonces no sé quién es. No, a ver, si quieres te puedo pasar el número y hablas con ella, ¿sabes? Vale, sí, por si necesita algo. Es que... Coño, pero tú eres Diego Putero. ¿Cómo? ¿Tú eres Diego ¿Cómo? Putero? Yo soy Diego Pérez, cuidado. Diego Putero, una vez lo dijiste en el gimnasio. Bueno, me ponen motes. Diego Putero. Sí, sí, sí. ¿Qué es más? Sara, mi novia, te conocía y tú... Sí, sí, sí. ¿Buenas? Sara, sí, me conoce. Sí, sí. Claro, claro, sí. Diego Putero. Sí, sí. Sara y yo no nos llevamos demasiado bien. Bueno, pues ahí tiene. Bueno, a mí me cae bien. Pero... Ah, no, a coño, eres tú. Claro. Hacía yo que te conocía. Ah, perfecto. ¿Qué pasó? Espera, que espérate, que acepto el nombre, pero no sé cómo se llama ahora para buscarlo. Liv Kelly, L-I-V. Vale, espera, le voy a escribir. Hola. Háblale, dile que eres el agente Putero. ¿Pero cómo le voy a decir eso, desgraciado? Sí, sí, sin tapujos, eso lo sé. Si eso le gusta. ¿Cómo le va a gustar que le diga eso? No sé, no sé, las mujeres son muy raras. Ah, no, no, no. Listo, si necesita cualquier cosa ya le digo. Y cuando me entero posiciones tengo varios ya apuntados para avisarles, pero es que no sabemos ni nosotros y yo creo que nos enteraremos el mismo día. Vale, vale. Yo creo que un día de repente dirán, esta tarde a las 7 posiciones. Y ala. Y listo. Vale, vale, perfecto. Pues nada. Ah, tú cuando la veas, dale mi número y cualquier cosa que me llame. Porque es muy tal. Vale, que por cierto, digo tu número. Sí, ¿no? ¿Cómo no vas a tener? Yo tengo el tuyo. Sí, lo tengo, sí, lo tengo, sí, sí, sí. Vale, pues lo dicho. Pásale mi número y dile que me llame para lo que sea, yo qué sé. Ver de policía, tomar un café, lo que sea. Vale, perfecto. Pues nada, Diego, a ver si te consigo pareja, ¿no? ¿Que busca pareja o solamente el momento? Dime. No, yo soy asexual. Eres asexual. Asexual, o sea, pero me enamoro. Soy un asexual, curioso, coqueto y que se enamora. Pero vale, eso lo hablamos fuera de servicio. Vale, vale, vale. Venga. Putero, asexual, busca cosas. Ok. Muy bien. Venga, perfecto. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, bueno, igualmente. A comer. Hombre, en la vida real también, Casi no tenía, la verdad. Tenía mucha hambre. De hecho, voy a subir y voy a hacer una parada en el baño. Qué barro, qué va. Bueno, arruga, carita. La costumbre. A ver. Ahora vengo, chat. Dadme un minutillo.
Joder, me han dado tiempo ni a sentarme, justo cuando llego. ¿Sí? ¿Hola? Pensé que iba a haber algo. Bueno, primero que todo perdiste la apuesta, Calita, y segundo, me he cogido unos yogures para aguantar. Que me muero de hambre. De fresa y de coco. Buenísimos. Ahí voy a mirar mientras viene. Hijo, venía para aquí, ¿no? Hombre, si te quedas en la puerta, difícil. ¿Hola? ¿Hola? Ah, hola, perfecto. Vale. Te decía que si te quedas en la puerta, difícil. Es que no quería entrar sin permiso, ¿sabes? Pero si esto es una comisaría pública. Bueno, da igual, me daba corte. A ver, cuéntame. No sé, cuéntame tú. ¿Por qué te da mi número, no? Ah. No sé, me lo ha ofrecido él. ¿Pero no te ha dicho nada? De oposiciones, sí. Ah, joder. ¿Qué pasó? A ver, es que quiero entrar, ¿sabes? Pero llevo bastante, bastante tiempo esperando. A ver, es que yo no te puedo decir nada porque no lo sabemos ni nosotros. Entonces yo te puedo informar, yeah. Si en algún momento se abren, te puedo decir, están abiertas las oposiciones. Pero no te sé decir de aquí a largo plazo porque no tenemos ni idea. Ni desde dentro ni desde fuera del cuerpo. Y yo creo, desde mi opinión, si te sirve de consuelo, o sea, de consejo, que yo creo que van a abrir de repente un día, van a decir hoy a las 7 oposiciones. Pues a ver, es que llevo esperando muchísimo. ¿Tú qué horario sueles tener de estar despierta? En cualquier momento. Hostia. ¿De qué estamos hablando? Pues ponte 10 de la mañana a 6 de la mañana. Hostia. No había visto cosa igual. Vale, ya. Pues no te sé decir. Simplemente estate pendiente en el turno de tarde-noche, que es cuando suelen estar la gente que hace oposiciones, y atenta, no te puedo decir más. Yo pensé que iban a abrir en febrero, no se abrieron, bueno, se abrieron a principios del todo. Yo creo que en una semana o así igual hacen una tanda. Puede ser, una semana, dos semanas. Puede ser. Está aquí. Pues a ver, vale, ojalá. No te sé decir más de eso. Luego, ¿te lo has preparado y tal o algo? O sea, ¿estás ya preparada? Porque seguramente no avisen por si tienes que estudiar algo. No lo sé. Es que tampoco sé qué tengo que mirar exactamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, te puedo echar una mano, no hay problema. Si viene recomendada de Noah, seguro que merece la pena echarte la mano.
¿Dices que vas a estar aquí bastante más antes de irte para casa? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. Hoy. Noche. Ahora mismo, pues no. ¿Cuánto más o menos? Pues en lo que acabé de hablar contigo. Ah, vale. Entonces ya hoy nada. Vale, es que yo me voy a salir de servicio concretamente 47 minutos. Bueno. De todas formas, escríbeme y... ¿Cuando salga? Y al toque. No. Ahora no. En plan, vale. El otro día. Vale, pues si quieres te escribo, quedamos y te echo una mano. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Diego. Vale, yo soy Liv. Sí, me comentó Noah. ¿Tú no me vale. tienes no, me espera? A mí me sale, ¿eh? Bueno, mira, hago una cosa. Le vuelvo a dar y así te sale fijo. Ya está. Pues eso, yo te digo, si me entero de algo te digo, pero de momento no sabemos desde dentro del cuerpo cuándo se van a abrir las oposiciones ni nada. Ya, eso lo asumía, la verdad. Por eso, bueno, ya cuando quedemos te digo. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, buen día. Disponibles para robo de farmacia. 20 disponible. Muy bien, que todavía conmigo, no se entrenó calvo. Que te confirme. Sí, yo ya he sido calvo. ¡Pamunatio! Hostia, no. Esto no es. ¿Te han dicho de calvo? ¡Que te vengas a la farmacia, coño! ¡Z20! ¿Dónde? ¿Arriba? ¡Z20! ¿Arriba? ¡Pero tú eres gilipollas! ¡Z20 de frecuencia! Vaya a la farmacia. Voy para la farmacia. Este tío es tonto. Z10 y a la puta farmacia. Vamos. Vamos. Z10, va. Buen trabajo, señores. Vivi, ya hablaremos. Cualquier cosa, estoy en Z10. Ya que se descendí. ¡Hala! ¿Qué manera de comer yogur? ¿Aún no comía yogur? No comía nada. ¿Pero arriba o no? Entiendo. ¿Pero arriba o no? ¿Eh? ¿Pero arriba o no? ¿Qué dice? No sé, lo que decías tú. No. Creo que no. Te dije que había una farmacia y tú, ¿pero arriba o no? Todo el rato. Ah. Es que no sabía dónde había ido. Hostia, por Meris. Encima de montaña, ¿no? Dos veces, sí. Ok. Vámonos. Estoy cambiando la referencia ya. Sí, pon el color que te salga la polla. Ah, pone... rosita, no. Nada, muy típico. No, ponme algo un verde bosque pino viejo. Este verde. Últimamente también se ve bastante, he de decir. Bueno, pues pon una... Ah, no, el azul cielo ya está. Vamos a poner... Este. ¿Verdad? Negro, sí, ganó. Negro. Ganó el coche. Porque el último es como invisible. Interrogo, debido al resultado favorable de Fleca, ¿puedo volver a colocarme la peluca? Captivo, dos días. Hola. Espera. No creo, ¿no? Tengo que limpiarme un poquito las gafas. Vale. Voy yendo por si acaso. Saque. Voy para la farmacia, allí te veo. No, con Oscar no. Veremos, Diego. Diego es sexual, pero se enamora. ¿De quién creéis que se puede enamorar Diego? Otra referencia, que somos invisibles en el FPS. Eres gilipollas, pongo yo otra, cópiamela. La otra que es del mismo color. El amarillo apagado. Igual. Venga, vale. Amarillo triste. De todo, la verdad, amarillo nada. Ofre.
Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Renes? El farmacéutico. Perfecto, pues me lo saca esto y salía limpio. Honor de mierda. Coño, qué fácil. Claro. Andá, hay que ser buen policía, ¿eh? Anselma, ¿quién es Anselma? Oye, ¿los tenderos ya sacan escopeta? No, aquí no. O eso no... Ya en Badulaque. En plan... Nunca he ido a uno desde que eso, así que no te sé decir. Sí, pero no... Nunca... No te sé decir. ¿Dónde van? No sé. Ah, sí, es él, sí. No creo, ¿no? Vamos a seguir contra la pared. Creía que nos iba a hacer alguna prueba, tú. Listo, súbete en la moto y cuando te avisemos por el megáfono puedes salir. Listo. Creía que nos iba a poner... Esta es mía, más fiera. ¿Ya? ¿Seguro? Ah, sí, sí, sí. Dale, sube. Y cuando quieras. Estate cerca mía, porque ya sabes lo malo que soy con la moto, por si me la lía te pones un cabezón. Yo también soy malísimo. Bueno, pues tú estate cerca. Cuando se la líen a uno, se pone el otro. Hay que apoyarse entre matados. Va. Estamos medio y medio contra uno. Es parejo. Yo no llego a medio, ¿eh? Yo tampoco. ¿Es que después de este fleca más 7? Como si hubiese estado yo en el fleca, lo dices. Es verdad. Bueno, que no vamos a pillar. Me habían dicho que si los pillábamos, contaría positivo para el ascenso. Si no, rapada. Que vamos a concentrarnos. Sigue por allí, sí. Ya, no soy nuevo. Puedo no verlo y saber para dónde va. Lo pillo aquí ahora. Yo digo dos nombres, chat. Yo creo que mi personaje se enamora o de esta nueva, que han conectado bien, la verdad, o de Rula Policía. Yo digo esos dos nombres. Luego que salga o no dependerá de mi personaje y de los otros personajes, evidentemente. Como todos los roles. Si digo no es mal policía, es mal conductor. Oye, hoy lo estoy haciendo especialmente bien, ¿eh? Eso que tengo teclado nuevo que me está costando mucho adaptarme. Pues que el teclado nuevo este es muy bueno, la verdad. Con el otro teclado, literalmente, era muy difícil. Con este es bastante más fácil una vez que te acostumbres. Por fuera va a ser chulo. Ru es muy maja, la verdad, sí. No sé, Calita, ¿tú crees que Ru no se enamoraría de Diego Pérez? Yo creo que sí. Yo creo que son dos pejotas, qué pedo. Y si le... Bueno, ahora te digo, ahora te digo. Tengo una idea. Gira derecha, en izquierda la primera. Lo que hace la experiencia, ¿cómo sabía que iba a ir por ahí? Es que lo que hace la experiencia.
pillo yo cabeza, me gusta más pillar cabeza con las motos. Sí que más da, sí, podemos ir los dos, literalmente. Ya, pero a veces nos empujamos y tal. El día. Realiza una parada de tráfico en el último día 20. Me importa mucho. Si no me lo ibas a contar hoy, no duermo. ¿Y el 9, Oscar? Nada, nada, qué buena info, digo. Sí, justo lo estaba diciendo, pero no estaba hablando ante la radio. Que me importa mucho. Si no me lo llega a decir, igual no duermo. Por eso, la verdad. Ahí caí, sí. ¿Qué? Sí, me caí yo. La madre que me parió. Puede ser, pero por Lore le cuesta. ¿El qué exactamente? No te entendí. Explícate. Pónmelo fácil, que voy a una persecución y no soy capaz de pensar. ¿No te conocía esa escalera? No. Eres muy noob. Sí. ¿Cómo lo estoy leyendo, eh? No lo veo girar y sepa dónde gira. Pues no, ¿y eso por qué? ¿Por qué tu personaje no...? ¿Por qué le cuesta? Que tiene un lore que ha tenido gracias a... ¿Cómo? No te entendí nada. Nada, que roba casa organizado. ¿Por qué? No entiendo. Ahí. ¿Te has vuelto a caer? No, no, no. Joder. Sí, te has vuelto a caer, sí. Y ahora yo. Todo, no puedo girar y hablar por la radio. Se me escapa. Vamos, vamos. Tú callejones de la izquierda, yo de la derecha. Ok, yo sigo recto. Es imposible. ¿Qué uno lo dice que me ha dado sin hacer metagaming? Ay, es imposible hablar por radio y girar, tío. No gira nada. Nada, sin visual. Nada, pa' comisaría. Es imposible hablar por radio y girar, no gira nada. No pasa nada, tampoco esperaba mucho de esto. Lo que te iba comentando, ¿qué te parece si le decimos a Vivi? Coche aquí volcado. ¿Y le decimos a Vivi qué? Con el super y presentarle las pruebas de hoy. Vivi está ahí. Y pum, ¿qué? ¿Vivi sigue? Sí, creo que sí. Pues se le puede decir. Sigue. ¿Qué le pasó a la comisaría? ¿Me ha desaparecido? Menta su frecuencia, un momento. Vale, vale. A la verga la comisaría, Ahora hay que pegar un pesadillo. Vete, acude al código 3 de tienda. Estábamos pensando en presentarle las pruebas de hoy al super, porque nos jugamos un ascenso. Bueno, presentarlo no, queríamos comentártelo. Claro, vale, vamos. Pues venga, te esperamos en comisaría, estamos donde se entra. Voy. Jefe. ¿Qué?
Queríamos hablar justo, Vivi, Oscar y yo, contigo. Venga, comentadme. Espera, están llegando. Estoy aquí con el intendente, venir para aquí en la armería. Muy bueno. Esperadme, que estoy de camino. Es para presentarte todas las pruebas que hemos conseguido hoy de eso que teníamos. Pues tenemos un problema, ahora os cuento. Hostia, pues nosotros tenemos hoy pruebas buenas, ¿eh? Matrículas, nombres, caras, contactos. De todo. Contactos. También. Tenemos un problema, ahora os cuento. Vale, esperamos aquí. Okay. Va por la máquina. No creo, ¿no? No, no creo, ¿no? Que no vaya por la máquina, que a mí ya me ha dejado calvo. A mí también. Y yo lo estoy haciendo muy bien. Armería, ¿verdad? Ah. Y cuatro. ¿Qué ríes? No sé. Es que, bueno, ahora veremos. No creo, ¿no? En comisaría. Oris. Opa, tremendo. A ver, os comento. Sí. ¿Mm? Tenemos un problema. Avería a dos sujetos robando la tienda al tendero al rey. Máxima Espera, prioridad. Coño. Se Vente vería un patrulla en la zona. Vente para acá, coño. Ah, por cierto, se me ha olvidado comentártelo, Diego, y ya que estás súper. En el hospital he escuchado que alguien estaba diciendo que había un poli infiltrado. No sé exactamente dónde ni en qué. A eso vamos ahora. Pues por mí no es imposible. Porque a mí, cuando me han secuestrado, no me han identificado ni a mí ni a mi coche. A mí tampoco. Armería, armería. A mí no me han secuestrado, así que... No, eso no es. Pero ven, coño, ven. Vale. A ver, comentaré lo de la investigación. Me voy a cambiar, va. Venga. ¿Cómo vais con el tema de la investigación que estabais haciendo con las ventas de droga, etcétera? Pues bastante bien. Hemos dado con dos nombres y estamos intentando hacernos colegas de ellos para entrar en el Dark Chat. Bueno, sí. Muy bien. ¿Qué técnica estáis utilizando? De todo. Sí. Nos ponemos pelucas, nos cambiamos de ropa, lentillas, todo. Acentos. El acento. Acento, forma de hablar, voces, de todo. Coches. Es más, vale. Un sujeto de hoy, el que hemos identificado es Arturo Miñoca, el cual no conozco, pero sí me suena, y no ha reconocido en ningún momento a ninguno de los tres. No, los esta cuatro. Vez ha venido Ru para que no les sonara raro si estaba yo de nuevo. Vale, a ver cómo os comento. ¿Y vosotros dices vuestro teléfono en alguna ocasión? Sí, pero no con nuestros nombres. Exacto. Vale, te comento. Vale. Tú, Diego, si en tu vida pasada hace unas semanas te dedicabas a hacer el puto imbécil y el gilipollas en Plaza Central o con tus amiguitos de por ahí, compartiste tu teléfono. ¿De acuerdo? Y los teléfonos de la policía normalmente suelen ir rulando de lado a lado. Siempre, da igual, se lo pasas a una médica y esa médica se lo va a acabar pasando a uno de un barrio y ese de un barrio se lo pasa a todos. Os han descubierto. A mí imposible porque mi teléfono no lo doy a ni Peter. Alguno de vosotros os han descubierto. Exacto. Así que ahora tenéis una puta diana en la cabeza. Joder. Tenéis suerte que tenemos gente por ahí. Vale, ya te me entero de lo que pasa en las calles. Pero están poniendo una diana ya para vosotros. Y lo que tenían pendiente es haceros una emboscada. Haceros algo como que fuerais a comprar y cuando fuerais, mataros. ¿Cómo a comprar? Exactamente. A ver, os comento. Saben que estáis en la puta Dark Chat. Os han descubierto. Y el plan era hacer una quedadita. Hacer el trato. Y en el trato viene un regalo. Los maderos. El Dark Chat pero es eso... planito de fresa, ¿verdad? Platanito de fresa, sí. Pero eso nos lo hemos olido hoy. Bueno, me lo he olido yo y le he dicho a Vivi que vamos a cambiar el modus operandi y que en vez de ir Vivi y yo a hablar con la gente, a conocer a la gente, vamos a coger a otra gente y nosotros nos quedamos por la zona sacando fotos y si hay que intervenir, pues intervenimos. Entonces, vale, hoy lo hemos cambiado porque yo ya me lo olía. Escúchame, pues estáis fuera del caso, ¿de acuerdo? Nada, vale, bueno. Sin problema. De acuerdo. Más que nada por vuestra seguridad. De momento, sí, obvio. A la mínima que hagáis un intercambio o lo que sea, lo que están haciendo es tirar del hilo.
saben que hay agentes infiltrados. Así que la próxima es un tiro en la cabeza. Y eso es lo que queremos evitar. Lo primero que tenéis que hacer es nunca dar vuestro teléfono. Porque habéis tenido vida y tenéis vida. Y vosotros no estáis infiltrados 24/7. Estáis sí, patrullando como entiendo, policías. Entiendo. Y uh-huh. sí, nos conocen uh-huh. también por nuestro número como policía. Exacto. Sí, eso entiendo. Pero básicamente yo pensé que simplemente era tan fácil como cambiar de SIM y coger otro número de teléfono. Ya. Yo pero lo que hacía. Antaño. Digamos que se olieron por muchas cosas, ¿de acuerdo? Como ser tan insistente en las dark chats, etcétera. Tú ten cuidado, ¿vale? Tanto tú como vosotros. Si uno vale. de vosotros la lía, pero os conocen como un grupo, os van a apelar a todos. Sí, entiendo. Sí, a ver, hemos dado así nuestros que... teléfonos todos. Sí, ahora porque mismo... a mí no me tienen fichada aún. O sea, vale, cuidado. Es igual, pero a ti te conocen como una francesa. Sí. Y yo no tengo ni puta idea de lo que estabais haciendo, ¿vale? Pero es por lo que yo me he enterado. Así que, a partir de ahora, tenéis una diana, porque os han reconocido como quienes sois. ¿Vale? Uh-huh. Así que, aunque estéis fuera de este caso, seguís patrullando y vais a tener la misma diana. Sí, que tengamos Extremar cuidado. Tomar las precauciones, no vayáis a ninguna gilipollez, si vais a una puta fiesta, tener cuidado, etc. Sí, bueno, ya hay, pues yo por lo menos no suelo ir a fiestas, así que bueno, más o menos... Es un decenar. Ya, entiendo. Estéis informados, ¿vale? Perfecto. Vale, ¿vale? Perfecto. Era eso, ¿de acuerdo? Saliros de las dark chats y todo eso. Bloquear eso, hostia, a los contactos, etcétera. No sé cómo se hace. Eso sí, cualquier puto contacto, cualquier persona que coja y os llame, os mande un mensaje o lo que sea, tenéis que informar inmediatamente. Va, sí, no a mí, qué coño wow, a mí me están llamando miedo. Muchas veces, pero yo lo que hago es lo cojo y no hablo. Porque pues como, ahí lo tienes. Como me han visto mandan, de muchas, muchas mí, personas, pues... Escúchame, ¿te llaman con número oculto o con su número? No, por normal. Me ha llamado uno que se llama Fran, que yo a ese lo he conocido haciéndome pasar por guiri, por francés, por gallego y como policía normal. A mí me da que estás fichadísimo. Sí, yo también lo creo. Porque si ese es solo por ese. A mí me han dicho lo de poli infiltrado a mi lado, así que a mí no me tienen. No, yo eso no. Pero a mí si es por eso, porque yo nunca... O sea, no he hablado con otro por teléfono, es con el único. Pues fichadísimos. Y si cae uno, caen los tres. Sí, entiendo. Perfecto, vale, pues nos apartamos ahora, del caso de momento, y redoblamos patrullaje normal. De momento vamos a enfocarlo de otra manera. Si no queréis hacerle compañía a nuestro compañero Albertito, os recomiendo eso. Sí, sí, sin problema, sin problema. Y después ya veremos, ¿vale? Hacer un informe con todo lo que tengáis, nombres, etcétera, y todos los que os estén llamando y todo eso, lo metís en ese informe. Exacto, coño. Lo que vamos a hacer es recopilar toda la puta información y ver cómo procedemos a partir de ahora. Vale. Claro, okay. Es que Diego, en la fiesta de Isidoro le diste el teléfono a todo Dios. ¿En la fiesta de Isidoro? Sí. Sí, me acuerdo. Ah, coño, la de su casa. Ah, coño. Claro, ah, si sí, mandas sí, el teléfono dos veces, lo tienen. Pues ahí lo tienes. ¡Por Dios! No, pero no ha coincidido gente, es que solo se lo di a mujeres, la verdad. Ya, pero también hay mujeres por ahí. No, pero de incógnito no solo a mujeres. Tontos. Pero vamos a ver, ¿qué te crees? ¿Que si tienen coño no hacen actos delictivos o qué? No, digo que de incógnito no se lo he dado a ninguna mujer. Ya, pero tienen amigos y pero van a comparar el teléfono. Hostia. Vamos a ver, ¿qué te crees? Eso sí. ¿Que te reconocen la puta cara o qué? Eso sí. Sí, a ver, tú igual debes de pensar que te pones un bigote pegado y de repente hablas con otro acento y la gente es gilipollas. Bueno, a ver, concretamente en ese sentido no me han podido reconocer de momento. No lo han conseguido. Ya, pero es tan fácil como poner tu número en lista de contactos y ver qué aparecen los otros teléfonos. Sí, eso es verdad. Bien. De todos vale, modos, sabemos que Arturo Miñoca está por la zona de la playa. Está por ahí el chupapollas. Sí, sí hoy lo sí, hemos visto. Bastante, además. ¿Y otro ha estado vendiendo un buen rato. ¿Oscar? Y otro sujeto que, bueno, parece que no tiene tampoco mucho contacto, pero luego pillo en Fraganti y tenemos foto y todo. Era Miguelón, se llama. A nombre de gilipollas, la verdad. También. Es que hay algo que huele mal. Vale, pero lo dicho, os estáis jugando la vida por pillar a cuatro camellos, ¿vale? Así que no merece la pena hacer un informe y vamos a ver qué es lo que pillamos, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Buen servicio. Muchas gracias. Joder, es que tenemos no tienes que darle el teléfono a todo Dios.
Pero, bueno, pero a mí que me recriminas, no, si sí. Fuiste tú también quien me dijo que cambiase el nombre y lo diese. Ya, pero yo no caí en que se lo habías dado a todo el mundo. Yo es que nunca doy el teléfono a nadie. Bueno, yo qué sé. Yo pensé que sí habías caído. Pero que no pasa nada, no te preocupes. Llevo 5 años sobreviviendo. Yo creo que te han pillado a ti. A mí nunca, claro, me han secuestrado el servicio. Nunca. El único chungo que tiene mi teléfono es el camarada. Es el único. Ya, bueno, la única persona que lo tiene. Pero con uno ya llega. Pero camarada no tiene nada que ver. Con uno llega y tienen los tres. Entonces, ya. Problemas. Joder, tío. Dejar de cotillear. Tira para allí. Bueno. A mí es que solo me llama camarada, pero sí que tú llevas una semana recibiendo un montón de llamadas. Espera, ¿cómo que le llama camarada? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis dicho? Hostia. ¿Que te llama qué? Casco. El camarada, tengo el teléfono pinchado. ¿Cómo que tienes el teléfono pinchado? Sí, está al corriente el súper. Efectivamente. Lleva desde el día que me secuestró llamándome cada día. Bueno, casi suena cada de algo, día. El camarada. Pues ese que, claro, ese que el nombre que nos están rebotando todas las... El supuesto líder, ¿no? De todas las bandas. Iban todos a por mí y me han dicho que ahora van a por otro de la poli. A lo mejor es Diego. ¿Y habéis sido alguna vez y habló con él por teléfono o algo? Yo siempre, solo. Vale, pasarme el número de teléfono. Es en oculto. Ah, vale. Ok, pues listo. Pues tenemos lo que habéis sido una puta mierda. Sí. Una pregunta. Dime. ¿Se puede patrullar con un uniforme de invierno? ¿Qué pregunta es? Es que no tiene nada que ver, pero es que lo pregunté nadie me contestó. Vamos a ver. ¿Hace frío ahí fuera? Un poco. Hace frío, ¿no? ¿Y por qué coño vas en manga corta, gilipollas? Bueno, por eso quiero ponerme el de invierno. Patrulla como te salga de la polla. Oh, pues voy a por el de invierno. Está guapo. A ver, voy a verlo. Joder. Es una locura, ¿eh? A mí me encanta. A ver. ¿Dónde vas? Míralo, está aquí el de invierno. Es una locura, está guapísimo. Tiene esta taquilla. Míralo. ¿No estaría bien pincharle el teléfono también a Diego? No, lo que vamos a hacer es pinchar los teléfonos a todos. Vale. Sergei se va a encargar. Perfecto. Cuando lo veas te lo digo. Sí, porque van a ir a por ti a tope. Pues venga. Cuando esté Sergei le decís que tiene que pinchar los teléfonos y vamos a ver qué coño hacen. Perfecto. Pues nada, a patrullar. Porque los que te secuestraron de blancos, ¿esos te pillaron el teléfono o algo, no? Nada, ni teléfono, ni identificación, ni me vieron la cara, ni vieron el coche. Es el centavo, seguro. Es el que dudaba de ti, 100%. Puede ser, pero ya no me habla. O sea, ha pasado. Claro, ¿verdad? Porque sabe que eres tú. Oh, pero no me habla. Dime. Bueno, yo no sé cómo sueles hacer tú en tu equipo de amigos y todo eso. Yo, por compasión y por amistad, me raparía también, ¿de acuerdo? Pero si es que me acabo de rapar hace nada. Bueno, pues ahora otra vez, ¿vale? Bueno, lo vamos viendo. Yo, como casi no salgo de servicio... Nada, te protegemos. Gorrito. Cualquier cosa, tiras cuerda. Gorrito, ni que polla. Gorrito. ¿Cómo? ¿Qué gorrito? Gorrito. A mí, me dice. Sí, no. Nada. Yo tengo gorra también, perdón. No, este no era. Nosotros también hacemos apuestas, ¿qué te piensas? Ahí está. Está bien. ¿Y si te cambias un poco el look, Diego? Sí, ¿eh? Pero si no salgo de servicio. Pero aunque estés en servicio, van a ir a por ti. Si saben quién eres. Y si me ven la cara también. Ya, por eso intenta cambiarte un poco el look para que no te tengan tan fichado. Que yo tuve una temporada que no paraban de secuestrarme. Bueno, a mí en 5 años no me han secuestrado nunca de servicio. ¿Por qué va a ser ahora la primera vez? Porque saben quién eres. ¿Me puedes explicar por qué tienes un degradado tan jodidamente fétido? Sí, es la verdad que es muy feo. Porque mi peluquero labura poco. No, es que tienes el estilo en el orto. Me cago en mi puta madre. Pues ligo que te cagas. Sí, pues. Muy bien. Sigue rulando tu puto teléfono. Sí, sigue haciéndolo así, vas de puta madre. ¿Y no se puede cambiar el teléfono? Puto guante, no
me deja. Porque te los ¿Me puedo cambiar de teléfono? Vente. ¿Hola? Supongo que será un no. Entiendo que no. Yo también. Yo entiendo que no. Yo me cambiaría el look entero. Yo no tengo miedo. Pero que van a ir a por ti. Van a venir a por mí. No tienen huevos. ¿Tú quieres palmarla, Diego? Que no vienen por mí, hombre. Que van a tener huevos venir por mí. Claro que van a venir a por ti. Bueno, pues si eso es verdad, llevo ya días esperando. Y aquí no ha venido nadie. Pues que justo lo he escuchado hoy en el hospital. Ya Diego va precioso. ¿A que sí? Que sabían que ¿A había que sí? Un poli infiltrado. Ole tú. ¿Pero dónde está ese traje? Yo no tengo ese traje. Lo tiene él. ¿Tú para quién es ese traje? Pero bueno, ¿lo tengo yo o el que tiene Diego? Hombre, el tuyo tampoco está mal, ¿eh? Ah, el mío, dices. El mío está en la taquilla. Oye, imbécil. No. Pues porque serás alumno. A ver, tenemos que pensar cómo velar por tu seguridad, Diego. En serio, esto es peligroso. Vale, voy con gorro y me afeito, venga. Mínimo. Venga, pero la gorra. Mierda de pelo azul. Que no me cambie el pelo azul, hombre. Coño, como tiene el pelo azul, ya verás. Que voy con gorra, no me lo ven. ¿Y si se te cae la gorra? Se va a caer la gorra. La aprieto bien. Calvo, va. Yo me pondría rubio o algo y tirando y te tiñes la barba, tío. Es que. ¿Cómo voy a teñir la barba? Pero es que van a ir a por ti, ¿entiendes? Es que lo han dicho con todo el descaro en el hospital. ¿Qué han dicho exactamente? Cuéntame. Dime las palabras textuales. Pues que sabían que había un poli encubierto. Lo han dicho a mi lado, porque de mí no. Pero dudan, no te han dicho quién. Yo lo he escuchado. No, claro, a mí no me lo han dicho. Lo han dicho a mi lado. ¿Cómo que de ti no dudan? Pues porque lo han dicho a mi lado. Y me ha dicho, yo estaba certilla, la verdad. Areva lo estoy en su frecuencia. Tampoco creo que sea yo. Si te hubieran visto a ti, seguramente no te han dicho nada. Te han dicho, coletas. O sea, te han visto como Bibi. Me cambio de ropa y voy para allá. Claro, porque yo estaba en el hospital. Pues yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que te lo han dicho para ver si tu reacción demostraba que sí. Yo creo que no tiene ni idea. No, porque no ha sido yo cuando estaba entrando en el hospital que estaban diciendo eso y no se han sobresaltado ni nada. Bueno, pues ya pensaré. Yo ahora ya es voy a hacer 10 días en nada. Ya te digo, o sea, yo mi teléfono no se lo doy absolutamente a nadie. Nadie puede comparar mi teléfono con nadie. Soy sí, vamos, antisocial de mierda, ¿qué hago? Eso está feo, ¿eh? Está feo. Sí, está feo. Está feo. Muy feo. Cosas como eso. Ay, ¿qué podemos hacer para que no te haga nada? Pero que no le van a hacer nada, que Diego es un titán. Sí, es lo que estoy diciendo. Anda que no han intentado venir a por mí veces. Esto ya pasó hace años. Y mírame. Aquí de fresco. Y cada día más guapo. E intenta no ir nunca en Mary. No, eso ya lo intento de por sí. Vale. Y siempre en binomio. Sí, y que sí, tu sí. compañero nunca mencione tu nombre dentro del patrulla ni no, delante te preocupes. De... Y tú, como tampoco me bajo nunca del patrulla hasta que no sé que me puedo bajar... Ya, pero es que piensa que yo cuando iba dentro del coche siempre venían a por mí, a la que veían que era yo. Ya, pero yo estoy siempre mirando por los lados y cuando veo un coche sospechoso me pongo a moverme. Vale. Joder. Mucha experiencia ya, a mí no me pillan. Ya lo intentaron y no pudieron. Y lo intentó gente más chunga. Tú eres el más duro. Hombre, no. Yo confío en ti. Además yo no me puedo morir sin ascender, hombre. Pero qué barbaridad es esa. Imposible. Y encima, es que, y por el Dark Chat no insistimos. Bueno, yo ni hablé directamente. Que va, yo puse una vez, me han pasado tu número y no me contestaba y puse hola, y ya está. Pero fue como una semana más tarde. Sí. Tampoco fue a insistir. Pero ¿y entonces cómo nos iban a hacer una emboscada si no estaban hablando por el Dark Chat? No tengo ni idea. Qué raro. Me suena todo tan extraño. Llevan como 2 semanas sin hablar por el Dark Chat. No sé. A mí me suena un poquito a paripé. A intentar meter miedo. Yo creo que no están seguros de quién es. Entonces están intentando meter miedo y ver si al meter miedo sale la información. Yeah, porque yo a ti, si no tengo ni idea de la información que tienes, pero te presiono o te doy indirectas, al final la cantas. Ya, yeah, pero es que es lo que estábamos comentando, unos en el moto. Hecho de que pasaste yeah, a pero eso fue un fallo. Teléfono, si alguna de esas chicas se juntaba con además alguien ahí sí que no puede ser matar porque es decir, una parada. Oye, te canto el número, mírame si lo tienes en contactos. Bueno. Mismo.
Sí, sí, es que es tan fácil puede, como puede haber sido hoy. ¿Y quién te, quién te dice que yo cuando... No, mira, yo ahora mismo, imagínate que ahora mismo Óscar y yo no nos conocemos y me pide el número... Bueno, no, espera, mira, te lo hago contigo para que lo veas. Imagínate que tú y yo no nos conocemos, saca el móvil. No, pero cámbiate, espérate, vamos a hacer una prueba. No, cámbiate pero si el pones nombre. El teléfono... Saca el yo móvil. Yo te tengo, cámbiate espera. El... No, el saca el móvil. Imagínate, sí, saca el móvil. Imagínate que tú me pides el número y hago así. ¿Qué? Diego Pérez, sí. ¿Pero qué es eso? Que tú me dices el número, yo lo pongo en buscar contactos y me va a aparecer tu contacto. Patrón, ya tengo la canción, para cuando la si alguien escuchar. Pone tu número en buscar, le va y a salir vale, Diego vete, Pérez. Que la vas que tienen como Diego Pérez, ¿sabes? Quieto. Mira, claro, haz una cosa. Es tan básico como quita el... A ver, espérate. Quiero ver otra cosa aparte. Cierra el móvil, Óscar. Vale. A ver. Y espérate. Yo quiero ver... Espérate, que va a cantar, A ver, dime el teléfono tuyo. Diego. Espera un momento. Espera, que canta, vente. ¿Quién canta? Oh. A ver, vamos a ver, atención. A ver, un momento. Va, todo oídos. Atención, está la canción, ¿vale? Dedicada al patrón que me la ha mandado. Y a mí no, qué feo. Y dice así. Neno. La policía no tiene freno. Neno. La policía no tiene freno. No me tosten más. El intendente manda más. Si te pone chulo, porrazo por el culo. Ya viene tu casa. Mierda. Macuca doble brazo. Pilla los cuquiños y le mete de porrazos. Holidays, un tío elegante. Siempre sus modales por delante. Si te pone chulo, no creo que se achante. Gustavo, no me tosten pavo. Siempre dando en el clavo, en las calles un mago. Ahí viene la Catalina. Murray se sorprende y la pone fina, filipina. Cáceres y Gordon, dos agentes potentes, se pasan todo el día atrapando delincuentes. Neno. La policía no tiene freno. Neno. La policía no tiene freno. Isidoro Navarro, de todos el maguarro, si se pone en totorrona, le saca su cacharro. Él va al buena, se liga a todas las nenas, tenerle la malla merece la pena. Musa, con policía, con flow, siempre de buen rollo, menudo, show. La policía está llena de cuchupletas sexys. Calva, pelirroja, rubia, como Alexi. Después de esta remesa, se me puso tiesa. Freddy, cumple tu promesa. Tracy Cartier, el alumno, promesa. ¡Oh! ¡Díselo! Muy bien, hombre, madre. Muy bien. Díselo. No dos te pavo. Muy bien, hombre. ¡Hala! ¡Ahí lo tengo! ¡Un, dos, tres! ¡Las tres palizas! ¡Tómalo! ¡Díselo! ¡Mira, ¡No! ¡Un, dos, tres! Y no dijiste nada de Conwell, ¿qué feo? Sí, el superintendente es el mandamás. Si te pones chulo, porrazo por el culo. Ah, bueno, vale. Ostras, por ponerte chulo. Dile a mi madre que lo quiero, no se voy a salir de esta. Bueno, chicos, ¿y habéis aprendido algo hoy en el patrullaje? Sí. Que Tracy es muy buena gente. Listo. Pues, ¿visteis cómo cada día se aprende algo? ¿Eh? Hala, me voy a hacer una macuca al baño. ¡Grande! ¡Suerte! Vale. Yo voy a hacer ya 10. Por una cosa. Por una cosa. Super, muchas gracias por dejarme para tu. Yo te tengo como. Bueno, todos tengo LSPD. Ahora me lo he cambiado a. Ah, no me acuerdo que me he puesto. Vente. Tracy, ¿qué vas? ¿Para la cama ya? ¿Os ha gustado la canción? Saca el móvil, que tienes puesto ahora. ¿Te vas ya a dormir? Yo sí me voy a la celda. ¡Pues toma! ¡No, Dustin, pavo, me haces! Vale, Vivi. Disfrútalo. ¿Eh? Vamos a hacer una prueba. Uy, es para que aprenda a ser buen policía. Para aprenda esa técnica. Uy, va. ¿Cómo? Uy, va. Vale, a ti, pásame tu móvil. Te paso mi móvil. Y detenidos y después, cámbiate el nombre y vuelve a pasármelo. Vamos por acá. Ya, pero que escribiendo el número de teléfono se puede encontrar si alguien lo tiene, coño. Sí, claro, se refiere a tipo, tú sacas tu número, sí, buscas tal y ves si coincide el número. Sí, obvio. Claro, es que no, yo me refiero, mira, pásamelo. Mira, te lo doy. Vale, Rosa, ahora cámbiate el nombre a Vivi. Y pásamelo de nuevo.
Si se crean dos, os actualiza, estás preguntando. Que no sé si se sobrescribe una. Lo que acabo de decir. O se crea dos. Lo que acabo de decir. Claro, eso es lo que quiero, estoy probando. No se, no se cambia. Se queda el primero. ¿Cuando lo mando sale rosa? Sí. O sea, no sale rosa, sale Vivi, pero cuando le das a aceptar, no se crea otro, sino que se queda rosa. ¿Qué dices? Sí. Ay, Dios santo. Ese es el problema, principalmente. Hostia, es que lo del móvil es una cagada, ¿no? O sea, cómo no hemos caído antes, qué tontos somos. A ver si puede hacer otro móvil. Es que yo estaba pensando que es que yo antiguamente lo que hacía es compraba una SIM, daba el nombre con esa SIM y me piraba. Ya, pero ya. Pero igualmente, te digo, con tu número poco pueden hacer. Y si en servicio, no, con el número en general, poco pueden hacer. Y si en servicio vas bien, vas espabilado y tal, y no te secuestran, no hay problema. Ya, pero es que si te vienen tres coches para intentar secuestrarte, lo acabas esquivando. Jodes y bailas. Bueno, a mí no me ha pasado, yo lo he esquivado siempre. Además, la gente de la ciudad no me quiere. Con lo bien que trato yo a los delincuentes. Que les perdono condenas y todo, a mí me quieren tener aquí, hombre. Ya, pero no quieren a nadie husmeando. Bueno, pero ya estoy fuera del caso. Nervioso. Si ven que no me vuelven a ver, pasarán. Eso es verdad, a mí también. Ya, eso sí. ¿Para qué no te conoce nadie, Oscar? Por eso mismo. Tú no eres nadie. Yo mientras lo sigo humeando. Pero a mí me quieren aquí porque yo quiero al delincuente. Porque si no, yo no viviría. Yo no tendría de qué comer si no hubiese delincuentes. Según pero lo piensas. Saben que hay una francesa y todo el rollo. Pero tú no eres francesa. No, pero ya, es Bibi Michelson. Yo claro, qué sé. Lo menos francés que existe, claro. Por eso mismo. Yo, bueno, Bibi, cuidado, Bibi. ¿Qué? Un poco, suena Bibi, un poco francés, pero no tiene nada que ver. Bibi. Nah. Ya, tío, pero no me jodas. Bibi. Es como. Lo necesito. Tendríamos que haberle puesto. No sé, pero no tendríamos que hacer tanta broma, tío. Nos estamos jugando al pellejo. Pero si es que esto ya lo pasó antiguamente y fue lo de siempre, hombre. No pasa nada. Siempre. Nada, ya esto, mientras no investiguemos más, todos tranquilos. Claro, nos salimos del caso, seguimos patrullando normal y fuera. Yo lo he dicho, a mí me quieren aquí. Bueno, buen traje. Oliveira. ¿Qué vas, Oliveira? ¿A que tú me quieres? A ver, informo. Chao. A ver, informa. Espera que informe. Que alguien acuda a la Munation de los cojones aquí en mi 1020. Bueno, no iba para ti, pero también vale. ¡Ay, la puta! ¡Al ascensor! No te puedo creer. ¡Al ascensor! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Os cierran las puertas! No sabía yo eso. Somos un puto desastre. Z30 no disponible. Estás muy deprimida hoy. Hombre, claro, porque llevábamos tiempo con eso y se nos ha ido a la mierda por un puto detalle súper tonto, tío. Bueno, a ver, detalle, pero es que estás muy negativa, me minas la moral. Joder, tío. Que puedes palmarla y yo también. Que no la voy a palmar. Adelante. Pero que a mí no me quieren matar. A mí tampoco. Interrogo eso. Yo trato muy bien. A mí me quieren en esta comisaría. Si soy el que más multas perdona, el que mejor trata a los delincuentes, ¿cómo me van a quitar a mí del medio? ¿Tú sabes la de horas que se ahorran aquí en el calabozo? Gracias a mí. Sí, pero les puedes joder todo. No, porque si me voy de la investigación van a pasar de mí. Veremos, a ver estos días qué pasa. Pues veremos. No digas tonterías. Yo estoy más vivo que nunca. Bueno, yo estaré pendiente de tu culo que no te pase nada. Perfecto. Bueno. Pero es que joder, ¿cómo se nos pasa esta mierda? Sí, sigue hablando. Ahí. A ver, me voy a recoger el Flatbird. No, ojalá. Joder, no pueda es que hacer a mí me preocupa. Ten en cuenta que a mí hace semanas estaban todo el día yendo a por mí, todo el puto Mira, día te digo, era la Bibi, Diana. Bibi, si a ti no te han matado, después de todo, a nosotros no nos han matado. Pero ni de coña, yo lo ven que ya, trata la pero gente. Porque va llegando gente nueva en la ciudad y nunca Da igual. Pues me estás dando razón, pero si a ti no te pero han los matado. Los que iban por mí eran
unos patatas. Y para luego nosotros puede también. Venir gente que no sea unos patatas y que sean realmente peligrosos. En ese momento va a haber un problema gordo. No sabemos quién está detrás de nosotros porque no pudimos tirar suficiente del hilo para saber quiénes eran ellos. Y ya te digo que si está detrás de esto alguien como camarada o alguien como los que se cargaron a Albertito, lo tenemos jodido. Ten en cuenta acudiendo al robo de vehículo de alta gama. Vale, ya me busco yo una excusa buena. No te preocupes, soy bueno. Se me está empezando a ocurrir. Estoy empezando a maquinar. Y es que encima yo soy tan chula pirula que la última vez que me llamó el camarada le dije voy a encontrarte. Claro, eso ya no está bien dicho. Ahí te la has jugado. Ya, pero es que me llama cada día y es muy pesado. Es como, si quieres algo, dímelo. El tío me coge y me dice, ¿quieres ser corrupta? Sí, claro, mira. Ay, a ver, a mí me han ofrecido 5 cifras de dinero por sacar cosas de un informe de aquí de la armería y dárselas. Imagínate. ¿Qué? Ayer me llamó un cliente de Connor Lawrence que me pagaba 5 cifras para que le diesen... Eran 4 mierdas. Obviamente le dije que le diesen por culo. Ya. Yeah. Ay. Pero que no, ya no os preocupéis. Nos quedamos fuera, a lo nuestro muy y fuera. Fresco, ¿eh? Yo y nunca tengo miedo, nunca. Pero entiende que hay gente muy peligrosa. Claro que lo entiendo, pero yo también soy muy peligroso. Bueno. ¡Madre! Piensa que desplegamos un operativo entero. Un Bien. Puto operativo entero para Albertito. Y llegamos cuando ya estaba muerto. Que sí, Vivi, que no pasa nada. Bueno, buen servicio. Venga, se ríe. Me piro. ¿Qué putas haces? Que hay tormenta, me piro. ¡Oh, tía! ¡El susto! ¿Quién fue? Creo que Dayana. ¿Te has entregado? Sí. Qué grande, ¿no? Qué grande, ¿no? Bueno, hay uno directamente que una vez se quería entregar y directamente se metió en comisaría. O sea, eso ya es ser lo más grande posible. Bueno, se ha caído ya el server. Y vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una pedazo de raid. Meterse todos en la raid, va. Vamos a ver. Vamos a hacerla rapidillo. Ah, está Miscon, ahí va. Vamos a hacérselo. Oh, no. Hostia, está el Rastas. Nunca le he hecho un al Rastas. Vamos a hacerlo al Rastas. Voy a hacer una red. Aquí. Va, meterse todos en la red. Vámonos. Uy, no se puede al Rastas. Y tú, IDP, no tienes miedo. Pero no tiene que ver. Mi personaje, su lore, es así. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que si un día le secuestra, le pone una pipa a la cabeza, no tenga miedo, cosa que es inevitable. Y otra cosa es que, hablando de eso, no tenga miedo. Son cosas muy distintas. Se puede tener IDP de eso. Eso no es no valorar tu vida. Va, a Miscone y si deja hacer raid. Vamos. Raid a Miscone y meterse todos ahí en la raid. A dar una alegría. Bueno, os veo mañana con el capítulo 41. Entraremos más prontito, entraremos por la tarde o así. Hasta mañana, chao.